noches, ¿qué tal? Saludos, tripulación. Bueno, ya estamos aquí un domingo más, que el domingo pasado no pude estar con vosotros, pero bueno, no pude estar por un buen motivo, y es que estaba en la Retro Barcelona, que fue una auténtica maravilla estar ahí, pues con todos, con vosotros, muchos de vosotros estuvisteis por allí, me saludasteis cada 5 minutos, ahí echéis una foto conmigo, fue algo súper extraño, pero la verdad es que al mismo tiempo se disfrutó mucho el cariño de la gente, y bueno, compartir charla con David Bosca y Kitana Lee, que también una grandísima coleccionista, fue algo maravilloso. Y luego toda la gente que conocí, a la que le puse cuerpo físico y compartí el viaje también con la poción roja, fue algo que se queda en el corazoncito. Y era que fue algo, una experiencia muy, muy, muy bonita. Muy, muy bonita y nos lo pasamos muy, muy bien. Juanma, espero que el año que viene te vengas conmigo, ¿no? ¿Qué pasa? Buenas noches. Bueno, si me paga el viaje y la excedencia del trabajo, yo voy a donde tú quieras. Y nada, yo me alegro muchísimo de que estuviese a la Retro Barcelona, de que no te intentasen apuñalar en ningún momento, que te dieran muestras de cariño y nada. Yo, si el año que viene se alinean los astros, yo no tengo ningún problema en acompañarte. Así que nada, otro dominguito para traer la actualidad del mundo del videojuego. Así que ya sabes, chicos, ya que la liga prácticamente se ha acabado y que el Madrid es campeón absolutamente de todo, tanto si eres madridista como culé, tanto si estás dolido como feliz, la nave de los videojuegos es tu rincón preferido para disfrutar de la actualidad del mundo del videojuego. Así que nada, quedaros las próximas 2 horas con nosotros. Pues sí, hijo, pero es que te tienes que venir, tío. Ojalá pudieras cuadrarlo, porque fue algo. Mucha gente preguntó por ti. Algunos preguntaron por Zumito, pero bastantes preguntaron por ti. Oye, Juanma, ¿dónde está? Ha venido contigo. Así que eres ya parte de esta comunidad y del canal, nunca mejor dicho. Y hoy vamos a hablar de algo que siempre os gusta hacer este verano, y es, bueno, pues retransmitir muchos eventos. Aunque, bueno, yo también estaré en los que pueda, igual que tú, porque son muchísimos los que se vienen. Muchos, ¿vale? Mucho. Muchísimos, pero bueno, intentaremos estar por lo menos en el de Xbox y en el Summer Game Fest, que son quizá los dos más importantes. Y a ver también el de Sony y tal. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de por lo menos 15 o 16 eventos que hay en los próximos semanas. Pero obviamente os diré los eventos, pero nos pararemos a analizar los más importantes, ¿vale? Porque hay algunos que obviamente pues tienen más chicha que otros. No vamos a analizar los 16, ¿vale? Así que hoy se viene camino al NoE3 2024, todos los eventos que se vienen en verano con fecha, horario y sobre todo, como digo, los más importantes como el de Xbox, PlayStation, Ubisoft o Nintendo, pues analizados con los que nos pueden traer y con los que se va a venir, que ojo, no es poco, sobre todo el de Xbox, madre mía lo que se viene. Muchísimas gracias a todos los que os suscribís, como Mazer Unicorn o por ejemplo en Chernobyl, Jorge Voltineta o Bastafor Nakamoto Grande. Pues nada, muchísimas gracias a todos, y aquí siempre os nombro al final del stream porque lo hacemos más tipo podcast, por eso damos las gracias a todos los que nos veis desde Atlanta 60 Live y desde iVoox, que por cierto, en Arland 60 Live se van a venir muchos más vídeos. Vamos a empezar a subir vídeos trocitos de las noticias o de las cositas más importantes que hagamos también entre semana. Porque ya que tenemos canal secundario para resubir cosas de los directos, utilicémoslo a tope, ¿no? Bueno, Juanma, no nos enrollamos más y se viene nada más y nada menos que lo que lo he dicho, camino al 9-3, pero como siempre antes, la actualidad de la semana. Así que, let's go. Juanma, noticia de la semana que, como digo, vienen cargadita. A ver, la primera, oye, ya se ha filtrado, esto es como todo. Hoy en día es impresionante que cuando llega un evento y no se ha filtrado nada, ¿eh? Porque, madre de Dios, yo creo que al final, joder, es que todo se filtra hoy en día. Si no se aparece, si no aparece una foto, si no alguien le echa no sé qué, es impresionante. Ya tenemos las especificaciones de la nueva Rogue Alley, que se anunciaría en junio. Filtrada, y básicamente sería la misma consola de color negro, pero trae cositas interesantes. La primera es que traería la misma pantalla, pero trae 1 TB de almacenamiento, ojo, 24 GB de memoria a 7500 MHz, es decir, el doble de memoria y más rápida. Pero lo más importante es lo que sigue: el doble de batería.
pero también es un poquito más grande, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Es un poquito más grande. Como apuntan aquí, pasa de 32,4 milímetros a 36,9 milímetros. Ojo, 5 milímetros en un dispositivo portátil se nota. Aunque tiene mérito en 5 milímetros más de grosor haber metido el doble de batería, ¿eh? Ojo, Juanma, el doble de batería. Eso sí, el peso sube hasta los 70 gramos más. Es decir, 678 gramos en vez de 608 gramos. Que eso en la mano se tiene que notar un poquito, ¿vale? El precio, no, entre 800 y 900... 800 dólares, lo que sea unos 900 euros. Ahí entra un poco el tema, porque el corazón es el mismo. Sería el Z1 Extreme, la pantalla es la misma, todo sería igual. Solo, repito, doble de memoria, más velocidad, un tera y el doble de batería, que son bastante mejoras tangibles, la verdad. Pero realmente, Juanma, compensa, porque la que hay ahora se está vendiendo por 600 euros muchas veces, ¿no? Estaríamos hablando de unos 300 euros más. ¿Compensa? ¿Tú qué dices? Yo es que creo que se va ya a un rango de precio que, para mi gusto, a ver, sí es cierto que existen muchas consolas, muchos PCs consolizados, ¿no? De este tipo, ¿no? Uh-huh. Que valen auténticas barbaridades, ¿no? Pero sí, creo que uno de los grandes triunfos de la Asus ROG Ally y de la Steam Deck ha sido un poco, ¿no?, democratizar a precios contenidos, ¿no?, pues lo que es el portátil gaming, ¿no? Yo, sinceramente, creo que, a ver, si es cierto que esta revisión ataca el talón de Aquiles más importante que tenía el modelo original, que era el tema de la batería. Sí, 2 horas, pero, en vez de 1 hora ahora, ya sea más de 2 horas, claro, 3 horas de batería, ¿eh? Claro, pero con todo y con eso, creo que el precio a pagar, que es el aumento del grosor, que yo creo que son muy importantes en una consola, y luego las mejoras a nivel de hardware, a mí personalmente no me parecen significativas. Raiko, ¿no?, me ha corregido y lleva razón. Son 8 GB más de memoria, son 24 sí, sí, sí. GB más 16. He dicho el doble, discúlpame que me he equivocado, ¿vale? Gracias por el apunte, sí, chico. Pero a mí personalmente creo que no, eso realmente, lo que tú has dicho, ¿no? La APU no se altera, el corazón sigue siendo el mismo. Y pagar cerca de 1.000 euros por una consola con ciertas mejoras, pues. Y aparte, a mí personalmente, para mí, que no incluya una pantalla OLED en un modelo de estas características, en un modelo que se supone que ya es premium, ¿no?, me parece un tanto, porque Steam Deck le puede echar en cara lo que quiera, el tema Linux, el tema menos potencia, pero cuando tú coges una Steam Deck y te pones con esa pantalla OLED, es una auténtica gozada, es una auténtica maravilla, ¿no? Yo creo que ahí tienen que haberle dado el empujón, ¿no? Es decir, yo creo que después de que Steam sacara la pantalla OLED, que ahorra batería, las pantallas OLED ahorran batería con respecto al LCD, no sé por qué no sean, ¿sabes? Yo incluso creo que hubiera sido más barato que aumentar la memoria y hubiera sido más agradecido para la gente. Tener 24 GB de vídeo, de memoria compartida, seguramente, oye, pues está muy bien y seguramente se notará algunos frames y tal. Pero realmente yo creo que la gente hubiera valorado más, porque al final estás limitado por otras cosas, ¿no? Hubieran valorado más el tema de la pantalla OLED, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero bueno, es la estrategia de Asus y ahí está. Así que es verdad que también la Asus ROG Ally salió a este precio más o menos, pero conforme pasó el tiempo se bajó de precio. Yo sigo pensando que, para mi gusto, tiene mejor calidad de precio el modelo actual a 500 o 600 euros que la puedes encontrar ya. Para mi gusto, ¿eh? Pero eso ya cuestión de eso. Eso sí, espero que no se rompa la tarjeta SD como le ocurría al modelo normal. Espero que eso ya lo hayan corregido. Así que bueno, ahí tenéis la Asus ROG Ally X, una revisión, porque estaba claro que la APU, la Z1 Extreme, no le iban a enterrar en un año. Por lo menos le quedan 2-3 años de vida hasta que AMD decida sacar, pues, el siguiente modelo, ¿no? Así que bueno, ahí tenéis. Ya, si os gusta, podéis esperaros, pero ya sabéis lo que os voy a encontrar. Juanma, cada vez se juega menos a los juegos de estrategia. Bueno, yo creo que al final esto es un buen debate, ¿no? El cómo evolucionan los géneros según pasa el tiempo, ¿no? Igual que los beat'em up, los brawlers, ¿no?, tuvieron de moda los 90. Los juegos de lucha también han tenido su bajón ahora y tuvieron muy de moda en los 90, los 2000, aunque siguen teniendo su público. Pues con la estrategia creo que pasa igual. Dice aquí Vandal, en lo caso de un género, los videojuegos de estrategia cada vez interesan menos, según un estudio. Y es que, bueno, Quantic Foundry, una consultora que analiza muchísimos datos de la industria del gaming, pues ha sacado esta gráfica que deja, pues, la cosa bastante clara, ¿no? Un análisis con más de 1,5 millones de encuestados, casi 1,6, bueno, pues de distintos países, muestra que la tendencia desde 2016 a 2024 ha sido bastante a la baja, ¿no? Es decir, ha bajado casi un poquito, Juanma. No sé qué te parece, pero se ha perdido casi más de la mitad de las personas
por el camino, ¿eh? No sé qué te parece. El 77% de los jugadores no le interesa hoy menos la estrategia que hace menos de 10 años. Es que yo tendría, a ver, una opinión un tanto impopular. A mí me gustan muchísimo los videojuegos. Yo siempre he estado abierto a probar cualquier tipo de género, pero sí es cierto que siempre ha habido un género que a mí no me ha terminado de hacer clic, ¿vale? Que ha sido el de la estrategia, ¿vale? Yo creo que el género de la estrategia es un género que se ha quedado un poco anclado en el tiempo y sobre todo que está un poco huérfano de nuevos valedores, de nuevos juegos que hayan roto el mercado, que le hayan dado una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces yo creo que se produce un poco ese tema, ¿no? El tema de la no evolución, ¿no? Porque si echamos la vista atrás, quizá el último gran juego de estrategia, ¿no? Seguramente fue el lanzamiento de StarCraft 2, ¿no? Y StarCraft 2, Ways of Empires, ¿no? Los Empires nuevos también está muy bien, aunque a mí no me llama mucho la atención la temática, pero no ha tenido tanto impacto, ¿no? Como tuvo en su momento los. Sí, StarCraft 2 es el que ha sido muy, muy bueno. Yo me he enganchado al StarCraft 2, al Warhammer Dawn of War, también muy bueno, la trilogía de juegos que hay. Sí. Y que recuerda así, bueno, los Command & Conquer clásicos, ¿no? Pero sí. Claro, ya te tenés que ir a los 90, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo el último juego de estrategia que he jugado fue el Halo Wars 2, que lo jugué en Serie X, y la verdad que me gustó mucho. Muy entretenido, muy divertido. Todo lo que sea Halo, te lo machacas. Me lo puse en fácil, para no tener que comer mucho la cabeza, porque el tema de la historia pues estaba muy interesante. Pero vamos, yo creo que eso es el problema, ¿no? Que el género ha evolucionado poco, y al evolucionar poco, pues yo creo que las nuevas generaciones pues no tienen el tiempo, quieren más la inmediatez, y sí es cierto que el género de la estrategia le pide al jugador que sea inteligente y que se pare un poco a pensar, ¿no? Y quizá las nuevas generaciones no tengan muchas ganas de eso, ni de pensar, ni de disfrutar de la inteligencia en los mundos de los videojuegos. Quieren fast food, comida rápida, ¿no? Bueno, sin eso nada. Es una reflexión importante, ¿eh? Pero no sé si son las nuevas generaciones o lo que sean los jugadores en general, ¿no? Porque ha cambiado toda la industria, Juanma. Es decir, Senua's, que luego hablaremos de él, bebe de eso. Es decir, Senua's 2 es más directo, sencillo y accesible que el primero. Y eso que el primero tampoco era muy allá, pero tiene algunos puzzles visuales complejos y tal. Pero este es mucho más sencillo. Es mucho más. Es como que quieren que vivas la aventura y te van cogiendo como en brazos, ¿sabes? Yo creo que toda la industria, tío, hay que ver. Es curioso, tío, es curioso, es curioso. Yo creo que en general, salvo alguna otra. Los Total War apuntan, ¿no? Por aquí, dicen que también son muy buenos. Que también tienen bastante fama, sí, señor. Que lo que estaba diciendo, que digo que salvo alguna honrosa excepción, como el del Ring y From Software, yo creo que la mayoría de los videojuegos de hoy en día toman al jugador como gilipollas descarado. O sea, bueno, God of War, congela eso de allí. 10 segundos, a los 10 segundos. ¿Pero por qué no le das a la palanca? Exactamente. Déjame en paz. Y ojo, que vaya por delante, que eso no tiene absolutamente nada con la accesibilidad al mundo de los videojuegos. O sea, totalmente. Yo creo que son cosas totalmente diferentes. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Assassin's Creed, que por cierto, luego a mí me gustaría hablar, porque como estuvimos la semana pasada sin directo, a mí me gustaría luego dar mi opinión acerca del nuevo Assassin's Creed. Sí, 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 perfecto. Con todo el revuelo que se lió. Y ya te digo, pero la saga Assassin's Creed, como no toquete un poco el hat, tío, es que te da todo totalmente mascadito. Y eso en una experiencia, evidentemente, no tiene que ser todo en plan hardcore gamer, ¿no? Pero que tenga al mínimo algún tipo de salchipirri, ¿no? Algún tipo de cosita. Bueno, yo entiendo que el género de la estrategia esté un poquito de capa caída. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que al final es que faltan juegos que quizá impacten, ¿no? Por ejemplo, Manor Lords, que está en Game Pass, por cierto, en Early Access y en Steam, está triunfando. Y un juego de estrategia. Y está hecho por un tío, un equipo muy pequeño, algo de esto. Juego medieval. Y lleva más de 2 millones de copias. Vendía, ¿no? Muchas veces también creo yo que un poco dar con la tecla, ¿no? Si das con la tecla es como un StarCraft 3. Yo creo que vendería, ¿no? Pero bueno, ya sí. es como todo, ¿no? Así que la estrategia está ahí un poco de capa caída, la gente le interesa menos, pero bueno, quizá también un género muy pecerro, ¿no? Bueno, Juanma, PlayStation tuvo un evento esta semana y básicamente han sacado un tráiler y tal, pero bueno, lo más importante es lo que opina uno de sus ejecutivos, concretamente Asad Kizilbash, jefe de PlayStation Productions y jefe de producto de PlayStation, indica lo siguiente. El ejecutivo de PlayStation opina, Juanma, que los videojuegos pasarán de los gráficos a las narraciones, a la narrativa inmersiva. Más que centrarse en los gráficos, lo siguiente que viene
es la narración inmersiva. Dice que los avances tecnológicos mejorarán la profundidad emocional de los juegos. Básicamente ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Dice, en términos del futuro de los juegos, imagino que los juegos se volverán más personalizados debido al avance de la tecnología de la inteligencia artificial, que está por todas partes, ¿no? Eso lo añado yo. Permitiendo experiencias personalizadas para cada jugador. Además, los avances tecnológicos mejoran la profundidad emocional de los juegos al permitir que los personajes sean mucho más emotivos y expresivos, fomentando una narración más evocadora. Es verdad que después de jugar a juegos como The Last of Us o este último Senmas que ha salido, ya no ves muñecos, ya ves personas. Y eso, cuando pones otro juego con menos presupuesto o con menos mimo en ese tipo de cosas, la verdad es que te deja frío, ¿eh? Eso ahí le di la razón, ¿eh? Es decir, cuando ya te empiezas a acostumbrar a un nivel técnico de expresiones faciales y tal, la inmersión que te da eso, la conexión con los personajes, yo creo que va un paso más allá, ¿eh? Eso ayudará a toda una generación de creadores para poder crear mucha más emoción en la historia. El enfoque pasará de los gráficos o imágenes narrativas inmersivas que resonarán mucho después de que se coloque el controlador. Dice por aquí también, por ejemplo, los NPC en los juegos podría interactuar con los jugadores en función de sus acciones, haciéndolo sentir más personal. Es importante para la audiencia más jóvenes de la generación Z y la generación Alpha, que son las primeras generaciones que crecieron digitalmente y buscan personalizarlo todo, además de las experiencias que tengan más significado. Lo que tú has dicho antes, ¿no? Siempre pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Lo que sí te digo es que hay una parte de todo esto que es lo que yo sigo sin ver un poco, ¿no? Si yo suelo jugar los viernes y los sábados de madrugada, ¿no? Que es el rato que tengo, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, juego mejor desde las 10, 11 de la noche del sábado hasta las 3, 4 de la mañana, y lo mismo con el viernes, viernes y sábado así, ¿no? Si yo no me imagino a las 2 de la mañana hablando ahí como en plan de, bueno, tío, venga, vamos ahí a este sitio a ver si encontramos aquí la pista para el puzzle de tal... Como un gilipollas hablando solo en el salón a las 3 de la mañana diciéndole, ¡pero cúbreme! ¡Pero dispáralo del fondo! Yo no me imagino así. Espero. No sé cómo lo ves tú, Juanma. ¿Cómo ves tú el futuro del videojuego? Yo lo veo negro. Joder. Negro para lo veo negro para los que crecimos. Negro para los que crecimos con los videojuegos. Lo veo totalmente brillante para nuevas generaciones, ¿no? Pero yo creo que entre el fin de las consolas, el fin del soporte físico, la desaparición de muchos géneros, el enfocar todo a un contenido fast food, los juegos como servicio, yo creo que el mercado va a cambiar muchísimo. Para algunas personas será para mejor, para otras será para peor, ¿no? Es una auténtica pena, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, reconozco que soy un jugador bastante peculiar, porque a mí me gusta jugar solo, no me gusta interaccionar con el tema de personajes. Yo sé siempre de hablar un micrófono, nunca me ha gustado. Yo siempre, si juego al Call of Duty Online, juego con el micro muteado, no sé. En ese sentido me considero un tanto asocial, ¿no? Pero entiendo, sí, gracias. Pero entiendo por otra parte, ¿no? Que el mundo del videojuego está en constante evolución, y entiendo también lo que quiere decir Sony, ¿no? Sony ha conseguido con sus tecnologías un nivel de inmersión en su juego que es muy, muy profundo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy jugando ahora al Ghost of Tsushima en PC, sí. Y no siendo lo más brillante de Sony, porque The Last of Us evidentemente está en un peldaño por encima, realmente impacta, ¿no? La naturalidad de las conversaciones, de los personajes, de todo lo que son capaces de ofrecer. Ya también es cierto hasta dónde quieran llegar las desarrolladoras, ¿no? Me refiero en cuanto a invertir dinero. Ya lo sabemos que Microsoft se nota ya muchísimo que ha apostado por un modelo de AA, con mucho fuego de artificio, pero un modelo AA. Y Sony por el momento pues sigue apostando por ese modelo de triple A. Cada un año y cada dos años, pero se sigue apostando por los triple A. ¿Dónde están los triple A? Sí, el tiempo dará y quitará razones. Pero yo creo que eso. Creo que estamos en un punto de transición, en un cambio de tendencia, y veremos en los próximos años qué es lo que nos puede ofrecer el mundo del videojuego, ¿no? Bueno, pues ahí está, el mundo del videojuego será más inmersivo. Hombre, es verdad lo que estás diciendo por aquí, ¿no? De que, bueno, y mucha gente que juega online por la noche y tal así, ya, pero tío, jugar solo y hablando tú solo y con el ordenador. Me imagino que al final es una transición, igual que, por ejemplo, si nos llegan a decir que en una tarjetita así, como la que estoy mostrando, una micro SD, iba a tener todas las arcades de los recreativos de mi ciudad, más todas las generaciones de todas, más todos los juegos de Mega Drive, Super Nintendo y todas las consolas Neo Geo y tal, cuando yo tenía 12 años o 10 años. Pues te digo que esto es mentira, te digo que esto es el futuro y te digo que esto es mentira, ¿no? Entonces, al final el videojuego va evolucionando, la tecnología hace que el juego evolucione, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Y yo creo que al final toca adaptarse, es decir,
hay cosas que a lo mejor no podemos ni imaginar, ¿no? Ponía ese ejemplo de la tarjeta micro SD porque yo no me lo podría haber imaginado, ¿no? Con esos cartuchos de Neo Geo gigantes de 200 megas, 100 y pico megas, ¿no? Y ahora, pues, en una tarjeta micro SD tienes hasta la drinka entera y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, por eso digo que, en fin y al cabo, bueno, pues me imagino que nos queda mucho que ver. Yo sigo pensando, siempre soy una persona muy positiva, creo que al final todo va a ser para bien, pero sí es verdad que seguramente algunas cosas, como dice Juanma, clásicas, pues se perderán. Pero hablando de cosas clásicas, Juanma, hay un chico que conozco, cuyo nick es Biku, que lo conocí porque tiene un canal muy chulo de Astrocities en Telegram, Víctor Alonso, Biku. Pues este chico es fotógrafo y ya va a sacar un libro guapísimo con Héroes de Papel de su viaje a Japón por todo lo Game Center. Modo de libro editado por Héroes de Papel, y es un proyecto que estuve desarrollando durante el año pasado en uno de mis viajes a Japón. Fue a Japón y, como buen fotógrafo, él se dedicó a fotografiar todo lo Game Center. Se hizo un itinerario de 30 días buscando todo lo Game Center que había en Japón. Y el libro que editará Héroes de Papel y que nos llegará, creo que en septiembre, si no recuerdo mal, por 30 euros, es un libro de fotografía. Solo hay fotografía y muy poquito texto presentando cada Game Center, ¿no? En donde podéis ver, pues, fotos infinitas de lo que sean los arcades y estos sitios que están, como bien indica en este vídeo el señor Víctor Alonso, pues desapareciendo en Japón, ¿no? Un vídeo para los amantes de lo que son los cabinets, los arcades y de, sobre todo, de la fotografía, porque es una auténtica preciosidad. También está con la colabora el Museo de Málaga del Videojuego, el OXO, ¿vale? Y la verdad es que está, como estáis viendo, el libro está precioso. Lo trae Héroes de Papel y, como digo, ya podéis reservarlo, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué te parece, Juanma? Este tipo de cositas, a mí me encantan, este tipo de cosas, este tipo de joyas, tiene que tenerlas, ¿eh? A mí me parece un documento muy interesante porque, y además creo que llega en un momento muy, muy acertado, porque antes hablábamos que del mundo del videojuego está cambiando, la tendencia en Japón desde el punto de vista social con los videojuegos también está cambiando, y yo creo que este documento gráfico representa, capta la esencia de un modo de vida que yo creo que está abocado a la extinción. Y es una auténtica pena porque muchos de los que nosotros aspiramos algún día a viajar a Japón, siempre hemos soñado por conocer estos entornos, ¿no? Por conocer, por movernos a nuestros sitios, ¿no? Porque era como la cuna del mundo del videojuego. Pero es que, por desgracia, hoy en día este modo de vida ya es un modelo totalmente caduco. Y si te das cuenta y si analizas la fotografía, en todas las imágenes que estamos viendo de esta preview del libro, se ve a muy poca gente joven, se ve a gente siempre de edad mediana o incluso gente, claro, mayor. Sí, tío. Sí, fíjate las fotos. Y ese es el problema. O sea, el problema es que esto hace 20 años estaba lleno de chavales jóvenes con ganas de comerse el mundo, y ahora se ha convertido en algo totalmente residual en el que sus principales usuarios son personas que peinan canas y tienen más de 40 años. Por tanto, es un modelo que está abocado a la desaparición. Es una pena, es un fin de una era, pero bueno, lo bonito de esto es que al menos nosotros hemos tenido la enorme suerte de poder disfrutarlo y de saber y de entender, pues, las sensaciones, las emociones que nos transmiten esos lugares, porque esto no solamente va de maquinita de marciano, esto va mucho más, va de socializar, de estar con los amigos, de la emoción de descubrir un nuevo arcade, de pasarte una fase, de luchar contra un final boss, yo qué sé. Son de otras cosas que, por desgracia, por las generaciones actuales, pues yo creo que son incapaces y además ni siquiera están interesadas en ello. O sea, además, si te das cuenta, la mayoría de los cabines que aparecen son con juegos de hace 20 años. No hay juegos modernos ya, como quien dice, en Japón, ¿no? Lo hay, pero Hay poquito. Y más, fíjate, algo muy curioso, ¿no? Pero yo creo que el último gran lanzamiento arcade que podía ajustarse un poco al mundo, que es Tekken 8. Tekken 8, a diferencia de Tekken 7, Tekken 8 no tiene de momento una versión arcade. Ya, curioso eso. Claro, ni Street Fighter 6 tampoco, ¿no? Y eso yo creo que da mucho que pensar, ¿no? Pero bueno, magnífica oportunidad para disfrutarlo y muchísimas gracias al compañero por tener
la deferencia, el trabajo y la dedicación de recopilar el mundo del videojuego de cómo se encuentra en la actualidad. Gracias de corazón. Pues mira, el compi Víctor Alonso, que si sale ahí como entrevistado en un sitio, os digo un apunte, ese sitio que sale donde él sale hablando, que hay varios arcades y tal, ese es su local que tiene. Y el tío es bastante friki, controla muchísimo de lo que sea de Astro City y de chasis, de pantalla, de tal. Ese sitio que estáis viendo ahí de fondo, ese es su rincón, ¿eh? Todas esas arcades son suyas y es un localito que tiene que él abre muchas veces para los colegas y tal, y que está bastante cuidado, como estáis viendo, ¿no? Así que bueno, la verdad es que eventos como Retro Barcelona, pues la verdad es que estoy contigo, los chavales de hoy en día no vivieron esto y por eso ni les interesa, pero es verdad que los eventos como Retro Barcelona y ese tipo de cosas hace que, oye, lo vean y se interesen, ¿no? Es verdad que ese tipo de eventos acercan este mundo a las nuevas generaciones y es una alegría ver eso, pero claro, es lo que te digo, un evento al año, porque luego acaba el evento y obviamente ya no están los arcades como tal, ¿no? Bueno, siempre quedan sitios como Arcade Planet o Mikado Center, que fue los que trajeron los arcades de Retro Barcelona, ambos trajeron arcades de Retro Barcelona y todavía siguen ahí dándole duro, ¿no? Pero no en todas las ciudades se puede disfrutar de un Arcade Planet, ¿no? Ahora, por cierto, lo van a poner en Sevilla, ya no están en Dos Hermanas, ahora se van a Sevilla, 2.000 metros cuadrados creo que eran de local, con museo y todo, ¿eh? Así que preparaos porque los arcades de planes que van a abrir nuevo va a ser la bomba. Así que, y nada, por lo dicho, muchísimas gracias a Víctor Alonso por este pedazo de documento que es precioso, me parece espectacular, y os dejo por aquí el enlace por si queréis reservarlo por aquí, tenéis el enlace, ¿vale? A Héroes de Papel, por si queréis reservarlo, como digo, 30 euritos, y sale el 12 de septiembre. Así que yo creo que si os gustan los arcades, es un documento totalmente imprescindible. Bueno, Juanma, toca hablar de lo que sería Call of Duty 6, que se ha revelado, bueno, primero se reveló con esta página web, con llamada The True Lies, las auténticas mentiras, ¿no? Y que era una especie como de televisión interactiva que ibas tocando y, bueno, pues ibas tocando aquí y ibas pasando como una especie como de teasers, ¿no? No sé qué te parece el cómo han anunciado el juego, pero bueno. Teóricamente la guerra del Golfo, ya se confirmó que se llama Call of Duty 6, pero bueno, lo que sí que luego veremos en la sección de rumores es que parece ser que es intergeneracional, ¿te lo esperabas? Bueno, con el parque de consolas que tiene, yo me espero cualquier cosa, ¿no? Ahora, lo que a mí no me gustaría es que ahora, porque hay mucha gente en la cueva, preparado a decir, ha sido comprar Microsoft Activision y Call of Duty se ha ido a la mierda. Yo no sé lo que opinas tú, pero yo tengo la sensación de que Call of Duty lleva unos cuantos años ya en decadencia. Una decadencia que no se puede, me refiero, ¿cómo decirte? No es una cosa, no es un fracaso del mundo del videojuego. Hombre, el último Call of Duty, el Call of Duty Modern Warfare 3, la campaña es un mojón. Si las campañas anteriores ya eran mediocres, la última fue ya en plan, échate a temblar, ¿eh? Es decir, malísima. Esperemos que esta sea mejor. La hace Raven Software, que son los de que hicieron Singularity. Hacen años que no hacen una campaña y yo le tengo mucha fe. Pero claro, yo siempre tengo mucha fe y luego me llevo el palo. Pero no, yo sé. Ya te digo, tengo esa sensación de que Activision yo creo que necesita reinventar sí o sí la franquicia. Lo que pasa es que tienen un problema porque tienen ahí esa doble vertiente. Por un lado tienen Warzone, por otro lado tienen los Call of Duty numerados, ¿no? Pero no son capaces de... Evidentemente, la temática de la Segunda Guerra Mundial está totalmente olvidada y enterrada. Eso a las nuevas generaciones le importa un pimiento. Y bueno, nos acaban de hacer una donación de casi 20 eurillos, Tommy. No me he dado ni cuenta. ¿Sí o qué? Sí, sí. Oye, un placer que no haya venido a ver a Retro Barcelona. Muchísimas gracias. ¿Dónde? No me he dado ni cuenta. Me cago en la leche. Yo es que no he podido ver quién ha hecho. Estoy viéndolo. Oye, muchísimas gracias por la donación. Estoy intentando ver aquí en la donación. Así que muchísimas gracias. Raúl, ¿sabes quién ha sido? Donación PayPal. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Se puede ver el nick que ha sido, Raúl? ¿Lo has visto? Así que salían monedas cayendo. Ay, tío, no lo he... A ver, giveaways, dame un segundillo. Live actions. Ay, es que no puedo verlo, tío. Estaba súper centrado. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh? Si no lo digo hoy, lo agradeceré el próximo stream. Nada más abrir, ¿eh? Muchísimas gracias porque, joder, esas cosas es lo mínimo que puedo, ¿sabes? Es decir, a ver, dame un segundín que voy a intentar, a ver.
si puedo ver un... Es que no puedo... Es que no puedo... No puedo mirar ir para atrás, tío. No puedo ir para atrás. Fui de Vértice. Muchísimas gracias de Vértice. Pues muchísimas, muchísimas gracias de corazón, tío. Muchas gracias por todo el apoyo. Y jolín, tío, muchas gracias por esos 20 sacos, 20 euros, tío. Una donación así, hombre. Muchísimas gracias de corazón, tío. Disculpa que no me he dado cuenta porque estoy centrado en el podcast. Con los domingos es que es más bien una grabación mucho más centrada, con menos interacción con el chat. Tengo aquí las noticias, todo, la escaleta, Juanma. Por eso disculpad, ¿eh? Muchísimas gracias de Vértice por ese pedazo de donación, ¿eh? Se agradece muchísimo, 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 muchísimo el apoyo, tío. Sois la hostia, ¿eh? Y el cariño me lo demostraste ayer desde Barcelona, que era cada 3 minutos alguien saludando, de verdad, ¿eh? Incluso, o sea, varios esperando, fue algo que yo me quedé diciendo, Virgen Santa, no veas, me quedé loco, ¿eh? No sabes ni muchas veces, yo no sé ni qué decir ni cómo actuar. Y me contaron cada cosa, Juanma, de que le ayudó. Hay gente que me paró y me dijo que le ayudamos muchísimo a pasar depresiones, problemas médicos. Bueno, me quedé loquísimo, ¿eh? Me quedé loquísimo. Así que, de verdad, que muchísimas, 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 muchísimas gracias. Hombre, por ejemplo, a Logical Hardware lo conocí en persona, grande, hombre. Muchísimas gracias, caballero, también a ti. Puse mucho cuerpo a mucha gente que solo conocía virtualmente. Bueno, Juanma, eso sí, lo que teóricamente todo el mundo dice que Call of Duty 6 va a ser el tema de la guerra del Golfo. Yo creo que la temática esa por lo menos está menos explotada, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo es que creo que es una franquicia que está muy, muy quemada y que realmente vive de renovar los mapas multiplayer y de las novedades que puedan introducir en el modo Warzone, ¿no? Yo, como tú has podido comprobar, ¿no? La última entrega del single player de Call of Duty era una auténtica mierda, que no aportaba absolutamente nada, hecha con total desidia, ¿no? Y bueno, los rumores decían, ¿no?, que iba a ser este Call of Duty un Call of Duty de mundo abierto, algo muy parecido a lo que plantea Warzone, y no sé, creo que eso no se ajusta a lo que es el jugador tradicional clásico, ¿no?, de Call of Duty, ¿no? Veremos a ver lo que pasa. Por ahora las cifras siguen respetando y sigue vendiendo mucho, ¿no? Pero yo creo que van un poquito hacia abajo poco a poco. Es cierto que ahora mismo no tiene ningún tipo de competitivo rival, ¿no? Que en su sector hay poca, poca competencia, pero vacas más gordas, vacas sagradas más importantes han caído, así que habrá que ver. Bueno, pues está, yo no tengo esperanza porque lo hace esta gente, lo hacen los de Riven Software, que me parecen gente bastante buena haciendo videojuegos single player. Al menos el último que hicieron era bueno, a saber de la gente que queda en el estudio. Pero yo tengo esperanza, yo tengo esperanza. A ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, el que sí que tiene pintón, Juanma, aunque a ti no te gusta mucho Warhammer, pero este te lo vas a comprar, ¿eh? Sí, sin dudarlo. Space Marine 2, sí señor, Juanma, sí señor, detalle el nuevo trailer, pues su modo es cooperativo, va a tener varias cositas. Lo primero, campaña con cooperativo a 3, campaña con su narrativa, sus fases, sus cositas, te la puedes pasar con dos amiguetes. También va a tener un modo de misiones, de objetivo, pues tipo, ya sabéis, jugar también en cooperativo contra la máquina. Y luego, por supuesto, multijugador competitivo, de 6 contra 6. 6 marines contra 6 marines del caos. Así que va a estar guapísimo. Sí, señor. La verdad es que puede ser uno de los grandes proyectos del año. Civ Interactive se la acaba de sacar con este juego. O al menos eso parece en los trailers. Es prometedor. La campaña, la del primer juego era contra los orcos. La de esta segunda entrega es contra los tiránidos. El motor gráfico que utilizan es la misma solución que utilizaron en el World War Z, que es un motor gráfico preparado para poner muchísimas hordas de enemigos en pantalla, ¿no? Así que no es el Unreal Engine, aunque lo parezca, ¿eh? Que últimamente es como todo Unreal Engine. También, como estáis viendo, hay progresión de los personajes, podéis tunear la armadura, hacer vuestro propio capítulo, y bueno, tiene un pintón increíble, la verdad. Muy buen juego. ¿Y sale para el Game Pass? No, este va a tener que comprarlo, Zaragoza Ciudad. Este toca comprarlo y la verdad es que va a caer día uno, ¿eh? Va a caer día uno. Así que muy guapo, la verdad es que muy espectacular. Quizá note un pelín de downgrade con respecto a los anteriores trailers, pero aún así se ve bastante chulo. Y esperemos que haya mejorado mucho el rendimiento. Aquí parece que va a 60 FPS. Mira los marines de plaga, qué guapos, tío. Son también los marines de hierro del caos. Hay distintos capítulos del caos también. ¡Uah! ¡Una maravilla! ¡Me emociono, Juanma! ¡Me emociono! ¡El sueño que siempre quise! Un Gears of War-like con gráficos del copón de Warhammer 40.000. Así que, bueno,
¿Qué te parece este Space Marine 2 con todo el contenido que trae, tío? 9 de septiembre. A mí, tú sabes que yo soy muy sincero. A mí Warhammer siempre me va a decir una puñetera mierda súper hortera que no aporta absolutamente nada. Pero ¿te jodas? Este juego tiene una pinta espectacular. El mejor lore no futurista de la historia. Y aunque, ¿te jodas? Aunque no te mole Warhammer, este juego da tanta sensación a las generaciones de Xbox 360 y de PlayStation 3, a ese Gears of War wannabe, ¿no? Que merece la pena. Yo jugué la primera parte también y me gustó muchísimo. O sea, la primera parte estuvo chula, sí. Estaba muy bien luchando contra los orcos, ¿no? Y la verdad que fue muy eso. A ver, yo digo todo esto. Hombre, los tiranidos molan más de enemigos, también te lo digo, ¿eh? Los tiranidos son como alien, ¿vale? Molan muchísimo más de enemigos que orcos. Le da como una capa más de seriedad al juego. Gente tiene que comprender que todo nuestro grupo de amigos era hiper mega friki fan de Warhammer, menos yo. Entonces, yo me sentía un tanto socialmente excluido y no tenía nada que ver el encanto a las miniaturas de plástico y pintarlas. Pero vamos, gustos, colores. Pero sí es cierto, y ya fuera de coña y fuera de troleo, que el universo Warhammer tiene un lore que pocas franquicias pueden tener a día de hoy, que yo creo que hasta ahora se ha mantenido bastante, bastante virgen y bastante ajeno a las nuevas culturas y a las nuevas modas actuales, y que yo creo que va a hacer la delicia de los fans más acérrimos de la saga, ¿no? Porque es como tú dices, ¿no? Un sueño hecho realidad, ¿no? Puedes controlar a los marines espaciales y encima con un enemigo tan carismático como son los tiranidos, ¿no? Y luego gráficamente, yo tampoco veo tanto downgrade, ¿no? Yo creo que habla bien. Yo no sé, algo noto, pero no sé, a lo mejor paranoia mía también, ¿eh? Habla bien del juego que la gente piense que la solución gráfica que utiliza sea un Unreal 5, cuando en realidad, como tú bien has dicho, no lo hace. Así que nada, queda ya poco tiempo y este juego saldrá pues prácticamente en pre-campaña navideña para poder disfrutar de él. Así que nada, larga vida al emperador. Pues sí, tío, tiene muy buena pinta, sí, señor. Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Estoy súper hypeado. Espero que no falle y tenga una campaña de mierda ni nada de eso, tío. Así que esperemos que tenga buena campaña, que sea divertido y que sobre todo que esté bien hecho. El multiplayer tiene muy buena pinta, ¿eh? Porque hay distintos capítulos de marines, también distintos capítulos de marines del caos, como he visto hay marines de plaga, los berserkers de Korne. He visto que tiene bastante variedad y sobre todo también, aparte de que la gente lo disfrute y conozca el universo Warhammer 40.000, pues también mola mucho el tema de que esté muy integrado lo que son las variedades de capítulos que hay, tanto de los buenos, por decirlo así, y de los malos. Por cierto, la edición coleccionista, la que estás viendo ahí, libro de arte, esa especie como de figura, que a mí no me hace mucha gracia, pero bueno, porque con lo podrían haber hecho un marine espacial y no haber hecho ahí una pasa cosa rara como saliendo de una piscina de sangre, tío, no sé. Sí, creo que un marine espacial ahí, una postura chula o algo así, hubiera estado bastante más guapo que eso de la piscina y de sangre, que no le dio mucho sentido. Pero bueno, es lo que hay. Así que, bueno, pues 9 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Juanma, Stellar Blade en Japón lidera todavía venta, ¿eh? Oye, en Japón está vendiendo bien, ¿eh? Ya superó el millón de copias, dijeron. Y en Japón va por las 100.000 copias, 91.000 copias. Sigue otra semana más liderando lo que es el número 1 con 10.935 copias vendidas. Y luego a partir de aquí todo es Nintendo, ¿vale? A partir de aquí todo es Nintendo. Ring Fit, Mario Kart 8, Animal Crossing, Minecraft, pero de Switch, Endless Ocean, Super Mario Bros. Wonder, Splatoon, Super Mario Super Smash Bros. El Princess Peach. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Todo en Nintendo, tío. Todo en Nintendo. Final Fantasy Rebirth está en el número 29. Rise of the Ronin está en el número 27 de la lista de ventas, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué te parece? Es sorprendente, ¿no? Digo que es sorprendente porque hay juegos de muchísimo más presupuesto, como Rise of the Ronin o como Final Fantasy, y son juegos que no han calado. Entonces, yo creo que Stellar Blade, yo creo que es un juego que comprende muy bien a la cultura japonesa y sobre todo lo que pide. Juego de acción, tampoco tan frustrante como un juego de From Software, pero con el suficiente reto, con una waifu de proporciones plus-one perfectas, que eso gusta mucho en el mundo nipón. Y yo creo que es un juego que se ajusta mucho al gusto del asiático. Stellar Blade, la verdad que Stellar Blade ha sido un éxito de venta.
Y además, bueno, ya no sé si diste la noticia esta semana, el productor ya había confirmado que están trabajando en contenido descargable para la primera parte, en una segunda parte y en una versión de PC. O sea, que Stellar Blade llegará a PC. Y un juego multiplataforma también, ¿eh? Sí, dijo que la segunda parte le gustaría que fuera multiplataforma. No, no, un proyecto nuevo multiplataforma aparte de la segunda entrega. Ah, vale, vale, vale. Sí. ¿Vale? Sí. Y bueno, evidentemente, viendo el devenir de Sony PlayStation en PC, pues es lógico pensar, ¿no?, que el paso lógico de este juego era llegar a compatible. Yo no lo he jugado todavía. Yo sé que este juego ha hecho muchísimo ruido por el tema, ¿no?, de la guerra de Twitter, de que si es woke, si es anti-woke, si es, yo qué sé. Yo creo que es un jugador de toda la vida, y yo creo que el aspecto físico de la chica creo que queda totalmente en un segundo plano una vez que te pones a jugar los mandos, y no hay más. A mí personalmente, te digo, como muy 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 fan de Nier Automata, creo que Stellar Blade lo tiene que hacer muy 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 bien para poder bancar a la creación de Yoko Taro. Y yo por lo yo, que digo, yo lo veo diferente, pruébalo. Yo lo sentí diferente. Ya te digo, yo creo que es un juego que me va a gustar, pero creo que este juego va más en la línea de Ninja Gaiden clásico de Xbox que en la línea de un Nier Automata. Es una mezcla entre Dark Souls y Hack and Slash, pero para mí no es un RPG como el como el otro. No, Nier Automata tampoco es un RPG. Tiene también parte de shooter también. Juego de acción, ¿no? Pero bueno, mucha gente le gusta poner etiqueta absolutamente a todo. Yo creo que es un juego con personalidad y yo creo que es un juego que merece la pena ser jugado, y que además, encima en este año, ¿no?, en el que hay tampoco lanzamientos tan súper potentes, ¿no?, pues además yo creo que también ha funcionado muy bien la extensa campaña de marketing, ¿no?, que ha hecho, ¿no?, Sony con este lanzamiento, ¿no? Así que nada, enhorabuena a los creadores de Stellar Blade y por supuesto a Sony, que ha inundado el mundo entero con publicidad, gastándose ahí los millones bien gastados en marketing. No es por nada Microsoft, pero cuando lanza un juego hay que hacer marketing, ¿sabes? Marketing, ¿sabes? No solamente basta con sacarlo en Game Pass y publicitarlo, ¿vale? Aunque el juego dure 8 horas y sea un tira para adelante y presiona X y tal y cual, pero marketing. Para que un juego venda se necesita marketing. Mira, y hay juegos que hacen su marketing ellos solos, Jota, mira. Kingsmakers traen nada más y nada menos que lo que sería una especie de comandos en la Edad Media. Es decir, un viajero en el tiempo se encuentra en la Edad Media y tienen que matar a caballeros medievales a escopetazo y con lanzagranadas. Muestran en este nuevo tráiler su motor de física, Havok, que lo conoceréis todos, porque se ha utilizado sobre todo en el pasado, muchísimo. Y ahí está, tío, míralo, Jota, medievales, fíjate cómo se rompen las casas. Oye, pues está currado, fuera de broma, aunque la idea es bizarrísima, técnicamente el juego sorprende. Fíjate la física de los caballos, fíjate los tanques, cómo revientan casas. ¿Qué te parece, Juanma, este Kingsmakers? A mí me recuerda mucho al juego este de los zombies que era un pufo, tío, que era un engaño. O sea, no me acuerdo ahora mismo del Day Before. Pero este está muy guapo, fíjate cómo, mira cómo está reventando, sí, pero, un Abrams a un castillo medieval. Pero se ven unos assets, súper super genérico, súper genérico. A ver, como concepto es muy interesante. O sea, como concepto es muy interesante y yo creo que junto con el juego este de la colonoscopia, yo creo que es de los mejores, de las ideas más originales, ¿no?, que te puedes encontrar a día de hoy en el mundo del videojuego, ¿no? Es que me flipas como hasta caballeros medievales recordando en la escopeta. Te voy a decir una cosa. Para el tráiler un momento. Paro el tráiler. ¿No te recuerda el movimiento de la motocicleta sospechosamente al del Days Gone? Sí, claro. ¿Pero no te da la sensación que es la misma animación del Days Gone? Puede ser. Porque es que a mí me acuerda, porque es que yo al Days Gone le he echado muchísima hora y yo estoy viendo el trailer y digo, tío, pues es que es la misma animación del Days Gone, tío. O sea, son assets totalmente fusilados. Yo por eso tengo dudas, ¿no?, de que este juego vaya a llegar finalmente a buen término. Ahora, viendo la tecnología que hay, yo no entiendo cómo nos sacan hoy un Dynasty Warrior o un Nighty Knights o un Samurai Warrior con estos gráficos, tío, y poder disfrutar de luchar contra hordas de enemigos, porque como concepto está muy interesante, ¿no? Pero, joder, no sé. Yo qué sé.
Así que bueno, ahí lo tenéis. La verdad es que es curioso, tío. Hay juegos que se venden ellos solos. Ya, tío, este tipo de cosas, yo ya no pongo la mano. Yo ya no digo nada, ¿eh? Yo te diría que este juego es ridículo, pero luego, sí, bueno, luego vende de repente 4 millones de copias en Steam en 24 horas y me callan la boca. Así que yo ya no digo nada. Yo solo muestro, ahí lo tenéis. Viajero en el tiempo con ametralladora y tanques matan caballeros medievales. Es decir, yo ya no digo nada. El juego se llama Kingsmaker y ahí lo tenéis. Porque luego, Juanma, pues pase lo que pasa. Bueno, el mercado mundial de los videojuegos, Jota. Newzoo nos trae noticias. A ver, te lo voy a resumir un poquito, ¿vale? Nos trae Newzoo, que siempre hace los estudios que luego toda la prensa y todas las compañías utilizan, incluso la propia Microsoft, citaba en páginas suyas para analizar la industria de estudios de la compañía analista Newzoo. Habla de su último estudio de 2023. Y Juanma, muy interesante, tío. Mira, te digo los titulares. Lo primero, el mundo del videojuego ha crecido un 0,5% con respecto al año anterior, en lo que sería facturación. Se han facturado 183,9 casi 184 mil millones de dólares, ¿vale? En 2023, el mundo del videojuego. El 49%, casi 90 mil millones, lo facturan solo los móviles. Y han caído un menos 2,1% con respecto al año pasado. Las consolas ocupan un 28% de esa facturación del mercado del videojuego, con 52 mil millones facturados. Todo el mundo de las consolas, ¿no? Y han crecido un 0,3% en facturación con respecto al año pasado. Pero donde está la chicha es que el PC Gaming ocupa un 22%. Ojo, normal, un 22%. Normal. Y ha crecido un 8,4%. Sin lugar a duda es el mercado que más ha crecido con mucha diferencia. 8,4% de crecimiento con respecto al año pasado. Y ha facturado casi 40 mil millones. ¿Qué te parece, Ned? Que no me sorprende. Si es que el mundo del videojuego, a ver, muchas veces se nos llena la boca, ¿no? De que es que el mundo del videojuego está en crisis. No, lo que está en crisis son los valores de los dueños de la empresa, que quieren cada vez más beneficios. Estamos volviendo a un capitalismo totalmente salvaje, casi casi que recuerda al de su inicio, ¿no? Y parece que es que hay que tener más beneficios, ¿no? Hay que darle más bonus a Bobby Kotick y a su amigo, ¿no? Hoy hemos ido a Juanma o a Zumito. No, pero te lo digo de verdad. Yo creo que el mundo del videojuego está en una salud totalmente envidiable, ¿no? Pero es que el cierre de estudios, las facturaciones, o sea, si las compañías no tienen beneficios millonarios, parece que esto no renta. Dicho esto, no me sorprende para nada los datos de PC. Conforme están las consolas últimamente mareando la perdiz, es que a poco que te puedas permitir comprar un PC de buena categoría, y digo buena categoría para poder jugar a 2K con una 4070, es que yo creo que es que tiene una experiencia muchísimo más satisfactoria. Mismamente, ayer estuve aquí en casa jugando con nuestro amigo Rafa al Tekken 8, yo con mi mando de PlayStation 5, él con su mando de Serie X, y jugando empecé al Tekken 8 a 5K, a 60 FPS, tío. O sea, es que eso no te lo da ninguna plataforma. Hay una versatilidad, que si mods, que si cuelgues, que si drivers que no funcionan, que si fallos del Windows, pero es maravilloso, yeah, tío. Una experiencia espectacular, y entiendo que el mundo del videojuego en PC siga creciendo, porque en ese sentido Steam lo ha hecho de puta madre. Bueno, Juanma, en cuanto a España, la EBI nos trae el estudio de los datos del último año en España y el mercado en España. Ojo en España, que parece ser que la economía va bien, o eso indica los datos. Ha crecido el mundo del videojuego un 16,29% en ventas con respecto a 2022, que ya creció un 12,09. Es decir, que vamos increciendo cada año más. Lo dicho, Juanma. Y sobre todo, fíjate, en 2022 se facturaron 2.012 millones de euros aquí en España y ahora se han facturado 2.339, ¿eh? Un incremento bastante, bastante, oye, ¿no? En cuanto al tema físico de juego y tal, pues mira, la venta física ha supuesto un 24,85% del total. No, mejor dicho, perdón. Has crecido un 24,85% con respecto al año pasado. Ha facturado 1.038 millones. Mientras que la venta online ha facturado 1.300 millones. Ha crecido un 10,25%. Así que, ojo, nada mal, ¿eh? Nada mal, muy buenos datos. Y en España vamos a tope de power, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Sorprendente los datos o qué? Lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que es una auténtica barbaridad, ¿no? Cómo el mundo del videojuego, pues, bate récord, y aquí en España también lo está haciendo perfectamente, ¿no? O sea, una auténtica
Una auténtica bestialidad. Bueno, pues ya está en España, aguantando en formato físico. Nintendo, Juanma, ha comprado una compañía. Sí, Nintendo compró una compañía, como estáis escuchando bien. Cyber Entertainment, responsable de los ports de Hogwarts Legacy y Mortal Kombat 1 para Switch. Ese último no salió muy bien, que digamos, ¿no? Así que, bueno, esta compañía pertenecía a Embracer Group. Siguen vendiendo compañías, ya han terminado, por cierto, la venta de compañía y tal con este último movimiento. Y bueno, Nintendo lo ha fichado. Teóricamente, Nintendo dice que van a seguir haciendo el mismo rol. La gente se ha quedado un poco como diciendo, ¿cómo que Nintendo va a permitir que esta gente siga haciendo ports para otras consolas y tal? Porque esta gente también hacía ports de juegos para otros sistemas, no solo para Nintendo Switch. Pero yo creo que eso está mal entendido. Yo creo que lo que quiere decir Nintendo es que posiblemente este estudio, Cyber Entertainment, se dedique a hacer ports o a ayudar a hacer ports de juegos third party. Yo creo que lo han comprado para eso, para que empiecen a adaptar grandes juegos o ayuden, ya que conocerán muy bien lo que es todo lo que es los entresijos de la nueva consola de Nintendo, junto con la Nintendo Switch clásica, para portear juegos, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tienes, Juanma, este momento, ¿qué te parece? Pues yo creo que algo parecido a lo que hizo Sony con Nixon, ¿no? De comprar una empresa para que realicen ports. Hombre, yo creo que ahora que... estamos cerca de ver una nueva consola de Nintendo, ¿no? Yo creo que se va a abrir ahí una veda, se va a abrir un mercado maravilloso, pues para poder portear una gran cantidad de juegos que se han perdido por desgracia por la falta de potencia por la plataforma de Nintendo Switch, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad buena por parte de Nintendo. Yo creo que se van a especializar en ports de third party y que lleguen a algún tipo de acuerdo con Nintendo, y yo creo que es un auténtico win-win de manual. De todas maneras, aunque Nintendo compre este tipo de estudios, lo tiene muy complicado poder competir con la oferta de Instant Gaming, que son las mejores ofertas que tenemos en internet. Chicos, orgulloso patrocinador de nuestro canal, ya sabéis, tarjetas de Game Pass, las últimas novedades del mundo del videojuego, tarjetas de PlayStation Plus, lo tenéis absolutamente todo, y encima, aparte de disfrutar de unos precios hiper competitivos, los mejores de internet, nos ayudáis a nosotros a sobrevivir. Así que ya sabéis, Instant Gaming, nuestro patrocinador de confianza. No os olvidéis, chicos, de comprar, que necesitamos ayuda. Instant Gaming. Pues si aquí Instant Gaming tenéis también tarjeta monedero, como estáis diciendo aquí, de PlayStation, de 60€ a 52,90€. Muy buen precio. Y bueno, todas las novedades, ¿no? También tenéis aquí Manor Lord, que lo está petando, a 20,17€. Helldivers a 28€. Bueno, el Ghost of Tsushima 45. Y si sois más de Game Pass, pues ya sabéis, tenéis tarjeta de Game Pass, que con el tutorial que tengo en el canal principal podéis transformar muy fácilmente en Game Pass Ultimate, el mejor Game Pass que hay para consola y PC, con Xcloud, EA Play y todo el contenido. Por supuesto, el concurso, gana el juego que quieras. Vais a este enlace que tenía en la descripción de iVoox, de YouTube, o os dejo aquí en el chat en directo. Os loguéis con vuestra cuenta de Google o vuestra cuenta de Instant Gaming, las dos cosas valen. Le dais al botón de participar y en 5 días ganéis el juego que queráis, ¿eh? Así que ojo, porque no está nada mal. Instant Gaming, te quiero. Bueno, juega, nosotros seguimos. Y seguimos porque este te va a gustar. Esto que viene ahora te va a molar, Juanma. Esto te va a molar muchísimo. Porque es nada más y nada menos que algo que lleva mucho tiempo esperando. Algo que me hace mucha gracia que se anuncie en un tráiler. Porque yo creo que ni tráiler ni trailer. Pero hablo del nuevo tráiler narrativo de Elden Ring, el juego de culto. Tiene más historia el tráiler que el juego. Pues tú te compraste los libros y todo, ¿no? Sí, una auténtica maravilla, súper delicioso y una auténtica pasada. Por cierto, antes de que pongas esta magna obra de arte, porque a día de hoy no hay absolutamente nada que le tosa la nuca a Elden Ring. Por cierto, un saludo a nuestro amigo Panaero, que es hiper fan del Elden Ring, que está ahí comiéndose la uña hasta que llegue el día 21 de junio para poder ver a su amada a continuación. Un saludo también a los más de 420 tripulantes que nos están viendo ahora mismo, Tommy. Muchísimas gracias. Que había ganitas. Muchísimas gracias. Domingo. Hay ganitas de domingo, que el domingo no pasado estuvimos y encima ahora vamos a analizar todo lo que se viene. El de Xbox tiene un montón de información. PlayStation, todo lo que se viene y que vamos a vivir aquí en la nave en directo, ¿eh? Así que iros preparando porque se viene el especial gordo en 15 minutos. Juanma, antes ya de pasar a los rumores y finiquitar la noticia, ¿qué te parece el trailer del Elden Ring? ¿Te has enterado de lo que va? Hombre,
A ver, técnicamente sí. Técnicamente te narra como esa guerra intermedia que hay antes de todos los eventos que se suceden en el del ring. No la devastación, tal y como la conocemos, sino todo lo que ocurre con esos dos hermanos malditos que eran nuestro querido amigo Miquela, nuestra querida amiga pútrida Malenia, ¿no? Yo creo que el juego tiene una pinta espectacular. Creo que artísticamente el juego te puede gustar más o te puede gustar menos, pero artísticamente no hay nada que se le acerque absolutamente a esto. Es una auténtica pasada y es un más de lo mismo. Pero yo te digo una cosa, Tommy, se puede dar la casuística de que esta sea por primera vez un DLC que pueda estar. No sé si hay algún tipo de impedimento del cara derretida, no del ojo derretido, de que un DLC pueda ser GOTY. Pero es que este año, ante la ausencia que de fans, soy fanático, pero fanático. Venga, hombre, más de lo mismo, nominal GOTY. Venga, ya se llevó el premio. Dejadlo, circulen, dejen paso, circulen. Bueno, vale, pues ya jodió a mi God of War, circulen, venga, lo aceptamos. Ya jodió a mi God of War, aceptemos que venga, ok. Venga, vayan pasando. Ya está. Se llevó otro premio encima un DLC, tío. Es decir, por favor, tío. En serio. Así que aquí en el chat dice, está a otro nivel. Así que, bueno, ¿tú qué piensas entonces? ¿Crees que lo pueden nominar a King of the Year o qué? Fuera de coña. Yo creo que algún tipo de mención especial tendrán, ¿no? Pero desde luego, evidentemente, no hay un DLC que se acerque a las características de esto, ¿eh? Y a mí la verdad es que me emociona mucho. Yo hace unas cuantas semanas que dejé mi partida preparada para poder jugar a la expansión. Y el segundo viaje que he hecho por las tierras intermedias, y mira que me daba pereza al principio iniciarlo, porque el juego es enorme, lo he disfrutado todavía aún más que la primera vez que lo jugué en consolas, ¿no? Independientemente de la plataforma en la que juegues, el del Rhine es un juego que te atrapa totalmente. Y que a poco que te guste la fantasía medieval épica, que te guste los juegos de From Software, es jugabilidad pura y dura, y te das cuenta que son un estudio que a día de hoy se encuentra por encima de todo el mundo. Por eso, cuando te encuentras al director de Arrowhead, los autores de Helldivers 2, y te dice que ellos quieren ser los próximos From Software. Sí, lo han dicho en una entrevista, cierto. Lo han dicho en una entrevista, te da mucho que pensar de lo que ha hecho Hidetaka Miyazaki, ¿no? Con este estudio que lo elevó de hacer, entre comillas, mediocridades como Kingsfield o Tenchu a estas obras maestras, ¿no? Con este Dark Souls 4, ¿no? Digo Dark Souls 4 porque Elden Ring en realidad es un Dark Souls 4, ¿no? Y a mí ya te digo, muy contento, muchísimas ganas. No me he pillado la edición coleccionista. Primero, ¿no te ha dado tiempo? No me ha dado tiempo, no, porque yo todo el dinero que tengo este año lo estoy ahorrando para la 5090. Y independientemente de eso, a mí me parece que 300 euros, una edición coleccionista de un juego sin versión física. Yeah. Del mismo, incluso yeah, con el único incipiente, el único reclamo de la figurita, que es muy bonita, me parece algo. Podrían haber hecho algún tipo de King of the Year en disco, ¿no? O algo así, ¿no? Creo yo, mi opinión, ¿no? Porque, claro, el compartir. Bueno, ahora se lleva mucho, ¿no? El tema de las ediciones sin formato físico, de juegos completos, no solo de un DLC. Así que tampoco es el que peor ha hecho eso, ¿eh? Hay cosas. God of War, no sé ni más lejos, te daba un código, por ejemplo. Creo que el Starfield también hacía lo mismo, es decir, que juegos más grandes que un DLC han hecho eso, ¿no? Entonces ahí yo le excuso, pero bueno. Por desgracia es lo que se lleva. Bueno, ahí está Elden Ring, Shadow of the Earth 3. Yo creo que es de los juegos más esperados. Yo creo que Elden Ring es algo que, es verdad, te puede gustar más o menos, pero algo bastante mágico. Y el 21 de junio, para los 30 disponible. Una y otra vez con la fresquita. Así que totalmente. Bueno, Juanma, y hablando de fresquita, noticias fresquitas, ¿qué te parece este movimiento? PlayStation busca un arquitecto para plataforma móvil. Te quedas loco, ¿eh? PlayStation quiere hacer una plataforma móvil. Dice, responsabilidad de diseñar la arquitectura y sistema y servicios backend para plataformas móviles de juego. Dice que mejore, pueda medir rendimiento y rentabilidad de la plataforma. Proporcionar liderazgo técnico y orientación al equipo de ingeniería de la plataforma. Dice que PlayStation Studios Mobile busca un ingeniero de software experimentado para diseñar una plataforma de PlayStation para desarrollar, publicar y operar juegos de móviles gratuitos. Juegos de móviles gratuitos. Una persona de este rol encabezará el diseño e implementación de esta plataforma. Trabajar en asociación con equipos internos para conectar juegos de móviles a los servicios de PlayStation y garantizar que todos los juegos móviles cumplan los estándares de calidad de PlayStation. Una plataforma de móviles de juegos gratuitos.
una especie como de tienda de juegos free to play. ¿O cómo va esto? ¿Qué te parece? Yo creo que lo que ellos quieren básicamente es por el mismo modelo de negocio, ¿no? De Microsoft con los móviles, ¿no? Yo creo que quieren tener su propia infraestructura. Ya van camino de ella, de tenerla en PC, porque a cada lanzamiento que tienen en PC van dando pequeños pasos, ¿no? Para esa infraestructura, y yo creo que con los teléfonos móviles van a hacer lo mismo. Quieren tener la plataforma PlayStation porque saben que ahí hay un pool de jugadores tremendo y eso es lo que van. O sea, lo tiene muy, muy claro, porque es que hay muchísimo beneficio y hay muchísimo mercado. Yo, si fuera Sony, haría exactamente lo mismo, vamos. Bueno, pues lo que está claro es por dónde van. Ahora, hacer plataformas de juegos móviles, free to play, y meter la cabeza en ese mercado que mueve el 49% de la facturación del mundo del gaming. Y por otro lado, tienen claro que los estudios tradicionales que no den dinero, pues los van a ir chapando. London Studio ya dice adiós, formalmente se anunció su cierre, creo que fue en febrero o marzo, con los 900 personas que despidieron. Y bueno, ya pues dicen su adiós oficial, el estudio cierra. Durante más de 20 años, London Studio ha sido el hogar de personas maravillosas y excepcionalmente talentosas en la industria de los videojuegos. Mientras cerramos las puertas y todo avanzamos hacia nueva aventura, queremos agradecer a todo el mundo de corazón, lo que son nuestros jugadores, nuestros colegas pasados y presentes, todos los que nos habéis apoyado a lo largo de los años. Hemos tenido un viaje salvaje y maravilloso. Así que bueno, London Studio se pira. Y la verdad es que me da pena este estudio, pero realmente yo creo que Sony lo maltrató bastante, en el sentido de que no le dieron contenido de peso. Y es que si te pones a mirar lo que ha hecho el London Studio, lo más reseñable fue The Gateway, que todos recordaremos, en PlayStation 2 2024, una especie de GTA, digámoslo así, entre comillas. Y luego todo lo demás lo dejaron relegado a A-Toy, A-Toy, SingStar, SingStar, A-Toy, Beats, SingStar, SingStar, A-Toy, PlayStation Home, SingStar. Y luego cuando llegó la VR hicieron Blood and Truth, y PlayStation Worlds, porque y Erika, que es un pelijuego grabado en película, ¿no? Entonces yo creo que London Studio, la propia PlayStation, ha provocado el cierre en sí, de no darle o no confiar en ello en hacer juegos, pues a lo, por ejemplo, como ha hecho Ben Studio, como ha hecho Sucker Punch Games, ¿no? Franquicia que sean más potentes, ¿no? Lo último que nos dejaron, que está bastante guay, fue Blood and Truth, un juego de VR con gráficos triple A, que era una especie como de Time Crisis desperdiciado, podría haber sido un shooter más profundo, pero que estaba bastante chulo, pero claro, para las PSVR 1, ¿no? Así que una pena, ¿no? Este cierre de London Studio, pero que realmente, pues últimamente nos llevaba por una gran racha de juegos, ¿no? Todo era SingStar y A-Toys. ¿Qué te parece, Juanma, este cierre definitivo? No, porque el cierre de London Studios ha tardado un tanto en oficializarse, porque estaban esperando a que Phil Spencer se pasara a saludar, porque como a Phil Spencer le gusta mucho pasarse antes de pegarle la patada. Jim Ryan, ¿no? Estuvo en la fiesta dos días antes de anunciar el cierre. Sí, Jim Ryan, sí, estaba esperándose también que Phil Spencer, hombre, ya que esto ya también me paso, ¿no? A ver, esto es el problema que pasa cuando un estudio tiene un gran éxito, que en realidad tampoco fue un gran éxito. The Gateway fue un buen juego que vivió siempre a la sombra de GTA, no supo reinventarse y claro, todo el mundo siempre que hablaba de este estudio, pues siempre hacía referencia, ¿no?, al juego de London Studio, que rompió molde en PlayStation 2, ¿no? Yo creo que esta gente lleva mucho tiempo sin hacer proyectos de alto presupuesto y yo creo que Sony ha terminado dándole patacazo. A mí personalmente, cualquier noticia de un cierre del estudio me parece un auténtico pena, un auténtico drama, pero por otra parte, esto no es un Japan Studio, ¿vale? O sea, creo que ese cierre dolió mucho más, ¿eh? Creo que por lo menos a mí me dolió mucho más. Yo creo que a poco que te guste un poco más el videojuego de autor, yo creo que el cierre de Japan Studio se dolió mucho más. Fue una auténtica pena. Así sí, que sí. Nada, los mejores deseos para la gente del estudio, para que pueda recolocarse y nada, a otra cosa, mariposa. Juanma, última noticia. Y no sé, yo pensaba que este juego ya estaba muerto, pero sigue vivo. Hablo de Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que va a tener contenido adicional. Yo me he quedado loco cuando vi esto. Lo tenía totalmente fuera del radar. Te lo digo como te lo... Vamos. El bueno va a recibir el contenido adicional Future Saga Chapter 1.
el 24 de mayo, o mejor dicho, ya lo ha recibido esta semana. Sí, yo me he quedado a cuadros, tío. Es el primer capítulo de una serie de 4 capítulos donde los elementos principales son la batalla contra Fu, un personaje que aparece en el arco de la historia infinita, uno de los continuacionales de Dragon Ball Xenoverse 2, y la lucha por el futuro del mundo. Hasta el momento Fu había actuado por curiosidad, pero ahora tiene un propósito que llevará a los patrulleros del tiempo a actuar para cumplir con su objetivo de mantener las líneas del tiempo intactas. Cada uno de los 4 capítulos de Future Saga tiene su propia campaña. Dice nota de prensa de Leol, entre los enemigos que se encontrarán los jugadores tenemos un supervillano ultra, una nueva forma de la que Fu espera aprovecharse su inmenso poder. Dice también las misiones adicionales del arco de Brody, Goku Black y Vegeta permitirán conocer más sobre la historia. Ni puta idea de Dragon Ball en estos derroteros. Lo siento, pero yo me quedé en Buu. La verdad, yo cuando empiezo a hablar de personajes de la saga nueva, tío, me quedo loco, ¿eh? Me alegra mucho que la nueva generación esté disfrutando de Dragon Ball, pero sí, yo me quedé en Buu, ¿eh? Yo también me quedé en Golden Freezer, pero vamos, que a mí el resto de cosas tampoco es que me haya gustado. Por lo más general, al usuario clásico de Dragon Ball Super le parece una auténtica basura. Yo es que ni he hecho el intento. Y mientras que tú estabas hablando, me he metido en la página de Steam para ver cuánto valen los DLCs que han salido hasta ahora de Dragon Ball Xenoverse 2. A día de hoy, si tú te compras Dragon Ball Xenoverse, que solamente tiene un precio de 19,99€, ¿vale? El DLC, todo el DLC disponible del juego que ha salido hasta ahora, tiene un valor de 296,75€. O sea, que para que te digas lo que pasa cuando se te van las cosas de la mano. ¿Cómo? 296€ vale el DLC. Todos los que llevan sacado, entre Anime Music. Te puedes meter en la página de Steam ahora mismo y mirarlo, vamos. O sea, porque no puedo. Madre mía, no, mejor pasemos un tupido velo. Porque madre de Dios. Bueno, se pueden elegir los siguientes personajes jugables en este Future Saga Chapter 1, que son el Android 18, Videl, Vegeta, Goku Black y Broly. Así que, bueno, pues te quedas loco, ¿eh? Lo que son los juegos, ¿no? De. Lo que son los DLC, ¿no? Dicen por aquí, no investiguéis los DLC de Undead Alive. Bueno, y muchísimos otros juegos, ¿eh? Ya había uno de trenes también que era carísimo. Hicimos un especial de DLC. No sé si os acordaréis, hace muchísimo tiempo. Los sí. DLC más caros de la historia. Hicimos un directo que fue también súper, súper gracioso. Bueno, pues ahí tenéis Dragon Ball Xenoverse. Yo pensé, ha sido continuo bastante regular. Yo no lo tenía en el radar. Pero sí. Bueno, ahí está. Y te quedas locker. Bueno, Juanma, pasamos a los rumores porque la noticia de la semana creo que ya están. Va, yo creo que ya he tenido suficiente susto hoy. Así que pasemos a la noticia, a los rumores, que hay bastantes cositas. Se viene polémica, ahora que está el tema de inclusión, el woke y toda esta historia, ¿no? Que siempre está ahí como un poco en la sombra del mundo del videojuego. Pues se viene temita. Y es que se ha filtrado, supuestamente, el nuevo personaje y último que traería los DLC de Suicide Squad. Y ese último personaje sería nada más y nada menos que Mr. Freeze. Y tiene este aspecto. No sé si lo podéis ver, pero este sería Mr. Freeze. Y la gente se pregunta, ¿pero qué coño es esto, no? Así Chulillo, que... Chulillo, que el otro día inició un debate en el chat de los woke. ¿Esto también te gusta, Chulillo, o no? Bueno, tiene rasgos asiáticos, como podéis ver, gafas rosas y una especie como de traje ahí extraño, gris, con un guante extraño, ¿no? Así que. Bueno, ¿qué te parece? Una mierda de DLC, igual que la mierda de juego que han parido Rocksteady, vamos, de verdad. O sea, me parece una auténtica basura que no justifica el poco cariño y respeto que ha tenido Warner Bros. Con lo que es la franquicia. O sea, una basura infecta al nivel de las mentes pensantes que han sido capaces de idear esto. Y fíjate, te lo conecto un poco con lo de Assassin's Creed Shadow, que hace un par de semanas yo no pude hablar porque dio la casualidad de que no lo encontrábamos. Te encontrabas tú en la Retro Barcelona, pero o sea, se armó muchísimo revuelo con el tema de Assassin's Creed Shadow. Sí, ahora hablaremos de él en el de este, pero tú querías comentar algo, ¿no? Sí, no, a ver, hay gente que dice que el juego es woke, el juego no es woke. A ver, yo, Ubisoft tiene un largo historial de juegos woke, tiene un largo historial de colaboraciones con Sweet Baby.
¿vale? Que ya sabéis que es esta compañía, ¿no? Que busca, ¿no?, la integración y, la, y dar visibilidad a determinados colectivos, ¿no? Que a mí eso me parece fenomenal, me parece estupendo, ¿no? Pero claro, el problema es que cuando tú la obra la sometes a la función, ¿no?, de dar visibilidad a estos colectivos por encima de la obra, pues entonces eso pierde totalmente sentido, que yo creo que es lo que pasa un poco en algunas partes, por ejemplo, de Spider-Man 2, ¿no? Por otra parte, los dos personajes, yo creo que, por una parte, el personaje femenino, que es japonés, una Kunoichi, yo creo que está bastante bien justificado. Y yo creo que realmente los problemas vienen sobre todo, ¿no?, por el personaje samurái, ¿no?, de raza negra, Yasuke, que quizá es el que más ruido ha hecho, ¿no? Yo hay una cosa que no entiendo de Ubisoft, ¿vale? Tú sabes que yo soy hiper friki de la franquicia. Sí, han sacado, gusta mucho. Me gusta muchísimo. Han sacado juegos de todos los periodos históricos habido y por haber. Ningún juego de la saga, ningún juego de la franquicia ha tenido un personaje protagonista histórico. Personaje protagonista histórico, ninguno. Los que somos fan de la saga llevamos pidiendo un juego en Japón desde hace 10 años. De hecho, fíjate, a Sony le ha dado tiempo hasta incluso sacar a Ghost of Tsushima. ¿Vale? Que por cierto, en algunas cosas hasta incluso lo hace incluso mejor. ¿Es woke meter al personaje de Yasuke en el próximo Assassin's Creed Shadow? Para mí no lo es. Yo pensaba que iba a decir que sí. No. Para mí no lo es porque esto también es muy gracioso. Pues tú sabes que soy profesor de historia. Yo estoy especializado en historia contemporánea y luego, aparte, a nivel personal, me gusta muchísimo la historia medieval y moderna japonesa. La semana pasada, como pasa en Twitter, ¿no?, con todas las noticias, todo el mundo sabe de historia japonesa. Todo el mundo se ha ido a la Wikipedia y se había leído el artículo de este chico, ¿no?, de este samurái, ¿no? Yo el problema que veo realmente es que Japón tiene una historia tan rica, tan profusa y tan potente, que aunque Yasuke sea una figura histórica muy potente y muy querida en Japón, creo, en mi opinión, que puesto a coger un personaje histórico, yo hubiera cogido otro, en mi opinión, ¿vale? Pero esto es algo a título personal. El resto yo no lo veo como algo wow, porque realmente el personaje de Yasuke fue un personaje que existió de verdad. Aunque también te digo también que actualmente las últimas teorías dicen que el personaje en realidad es una culturación, un fenómeno de fusión de elementos distintos, como pasa un poco como con Robin Hood. Realmente Yasuke no fue samurái, muy posiblemente no fue samurái, posiblemente fue una especie de señor de armas que estuvo a las órdenes durante muy poco tiempo de Oda Nobunaga, y que cuando este muere en el accidente de Honnoji, traicionado por su escudero Mitsuhide Akechi, pues se difunde mucho, se desinfla mucho y desaparece mucho, ¿no? De hecho, la historia dice que vuelve a su tierra natal, a Mozambique, ¿no? Sí es cierto que existen algunos grabados de la época que retratan la gran altura del personaje, ¿no? Pero más allá de eso, el resto es ciencia ficción. Evidentemente, Assassin's Creed es ciencia ficción. Resumiendo, creo que la historia cultural de Japón tiene personajes mucho más ricos para poder meter en un videojuego de samurái y de ninja, y realmente aquí el color de la piel no tiene absolutamente nada que ver. Creo que el juego va a ser un auténtico bombazo, que va a ser un auténtico éxito de venta, y a la gente no le va a importar, ¿no? Pero, por otra parte, creo que Ubisoft ha traicionado un poco su espíritu de la saga, porque aunque es cierto que han aparecido personajes famosos en la franquicia, como por ejemplo Leonardo da Vinci... Sí, nunca lo has llevado tú como tal, ¿no? Nunca lo has llevado como tú. Y yo siempre planteo lo mismo, ¿no? Si por ejemplo con las cruzadas, ¿no?, llevaba a Altair, en Italia llevabas a Ezio, en América llevabas a Connor, o por ejemplo en la Revolución Francesa llevabas a Arno. No entiendo por qué esa estratagema, esa vuelta de tuerca de Ubisoft con esto, porque como han dicho algunos compañeros, es meterse en un jardín, creo, de una porque forma... Porque a lo mejor entonces sí querían buscar la forma de meter un personaje más inclusivo. Pero ¿no? Fíjate también... Pero es me sorprende, porque tú eres bastante crítico con la inclusión, sí, en lo que sea la historia de los videojuegos y tal, y me ha sorprendido que no lo consideres un movimiento de inclusión. Yo también lo defendí como que el personaje era histórico y que existía y que tal, ¿sabes? Pero que me ha sorprendido, pensaba que ibas a decir que sí. Por eso me ha sorprendido mucho. Yo estoy en contra de la inclusión forzada e injustificada. Cuando es una inclusión de forma natural, ¿qué problema tiene, por ejemplo, el personaje de Ellie?
¿no? Uh-huh. No tiene ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué problema tiene el personaje de Aloy? No tiene tampoco ningún problema. Cuando algo está bien justificado y está bien desarrollado, yo creo que ahí no hay ningún tipo de problema absolutamente, ¿no? Yo creo que aquí el tema es que por intentar hacer las cosas políticamente correctas han hecho una cosa que mucha gente no ha caído en ella. Es un acto de racismo también, una cultura como la japonesa, que en una cultura minoritaria, una cultura mayoritaria, incluir a un personaje que no le representa, ¿me entiendes? Bueno, la mujer menos, le representa quizá, ¿no? Digo el personaje de Yasuke. Vale. Me refiero que es un acto racista y que es un acto un poco de desprecio al rico legado que tiene la cultura japonesa. Nadie se imaginaba, por ejemplo, un Assassin's Creed ambientado en Italia, yo qué sé, un personaje en el que llevase a un indio o llevase, yo qué sé, a un español. O sea, o por ejemplo, el juego de Egipto. Llevas a un personaje creado en el oasis de Siwa. O sea, por el hecho de fomentar lo que es la inclusión social, ¿no? Le han hecho feo, muy feo, desde el punto de vista racial y social a lo que es la cultura japonesa. Está en el límite, ¿no? Está un poco, claro. No es woke y tal, pero está un poco en el límite, ¿no? Y hace un poquito feo a los japoneses. A mí me parece algo feo a la cultura japonesa. Y vaya por delante que Yasuke es un personaje muy querido en Japón. Pero claro, tío, es que... Sí, para un single japonés que hay, no mete... Claro. ¿Qué personaje histórico hubieras metido tú? Yo a Yukimura Sanada. Yukimura Sanada fue un personaje muy, muy potente que existió de verdad, que fue un samurái que luchó en el periodo Sengoku y que tuvo una historia muy cruel, tío, porque tuvo que luchar contra su propio hermano, contra su propia familia, tío, ¿sabes? Pues hubiera tenido una narrativa chula para poder contar en el juego. Tiene una narrativa muy chula y una dualidad muy potente. Y me gusta mucho, por ejemplo, el comentario de Frank Capu que dice: con Nioh no se montó tanto revuelo. Pero es que Nioh es un juego que no viene de ningún lado, era una saga que empezó desde cero. Assassin's Creed es una saga que lleva con nosotros 20 años y nunca había introducido un personaje histórico principal como personaje jugable. Claro, Nioh lleva a un caucásico, ¿no? Un hombre blanco. El Nioh llevas a un pirata inglés, ¿vale? Uh-huh. Que es un poco una ida de olla también. Pero por otra parte, Nioh lo desarrolla Team Ninja, un estudio japonés, y hace lo que quiere. Pero que en definitiva, yo creo que Assassin's Creed Shadow va a ser un auténtico éxito, ¿vale? También tú te lo vas a comprar día uno, te lo vas a disfrutar día uno, ¿no? Bueno, pues te digo una cosa. Yo, sabiendo cómo soy fan de la saga, Yo me voy a esperar porque este juego va a estar plagadísimo de bugs, pero vamos hasta arriba, como le pasa a todos los juegos de Ubisoft de lanzamiento. Pero, este juego, pues no deberían fallar, ¿eh? No les quedan muchos cartuchos este año, ¿eh? Pues ahora vamos a verlo en el especial, ¿eh? Pues ya te digo, no deberían fallar, ¿eh? Te digo yo que tanto el Star Wars como este van a salir hasta arriba de bugs. Máxime cuando este implica un nuevo motor. No un nuevo motor gráfico, pero sigue utilizando la solución Anvil, pero subido de... Bueno, tengo una malísima noticia. El juego se confirma que solo va a estar en la Epic Store, ¿eh? Sí. Bueno, en la Epic Store y en la Ubisoft Store. O sea, sí, pero en Steam no. A ver, es lo que quiere Ubisoft, me refiero. O sea, por ejemplo, la semana... Eres muy talibán de la Steam, por eso digo que... Sí, pero... Ya tengo otro motivo para no comprarlo. Pero que, escúchame, que aquí hay una cosa. ¿Tú sabes en el mundo del videojuego qué es lo que manda? Te manda la pasta. Yeah. La semana que viene, no, la siguiente sale Kingdom Hearts, toda la serie completa en Steam. Después de haber sido lanzada en exclusiva en Epic Games y de poner pasta a Epic Games para hacer los ports a PC. Yeah. ¿Por qué Square saca los juegos ahora en Steam? Porque necesita dinero. Cuando Ubisoft necesite dinero, ten por seguro que sus juegos van a ser en Steam día uno. En consola también se ha cubierto de gloria, porque necesita una descarga adicional para instalarse. No viene completo en el disco, no han querido meter dos discos, ¿no? No sé, yo espero, le deseo lo mejor, ¿eh? Yo no creo que Ubisoft lo pase mal. Yo también. Ojalá sea un buen juego para disfrutarlo todo y sobre todo que le vaya bien a Ubisoft, porque yo no sé la gente, la manía que tiene que a las compañías les vaya mal y hundan. Y, ¿sabes? Yo espero que les vaya bien, que realmente nos den un juego bueno, obviamente. Primero somos usuarios, nos tienen que dar un buen producto, pero ojalá sea así. Hay gente que está esperando ahí como de la puntillita a Ubisoft, ¿no? Bueno, Juan, pasamos ya a lo siguiente rumor porque ya te has quedado a gusto, ¿eh? Tenías ganas de hablar de Assassin's Creed, ¿eh? Teníamos mono de domingo, estaban aquí con 400 personas, teníamos mono de domingo, estás aquí hablando. Es que Assassin's Creed y Japón es un juego que yo llevo pidiendo mucho tiempo. Y fíjate que yo estoy jugando a Ghost of Tsushima, que Ghost of Tsushima es un pedazo de Assassin's Creed encubierto, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate lo que te digo. Van a ser los timings un poco putos. El otro día lo hablaba con Alex, con Zumito. Sí. Yo creo que este año
muy cercano a la fecha de lanzamiento de Assassin's Creed Shadows, se va a anunciar Ghost of Tsushima 2. ¡Qué hijo puta! Y ahí se van a ver, ahí se van a ver la miseria y la fortaleza de cada saga. Y le puede hacer mucho daño, aunque el juego no salga este año, pero le puede hacer mucho daño a Assassin's Creed Shadows. Pero no, no te adelantes, porque eso tenemos que hablarlo ahora en el especial, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí. No te adelantes, no te adelantes. No. Bueno, Juanma, hablando de rumor y del especial, Call of Duty tendría versión en PlayStation 4. Pues nada. Para vender, ¿no? Pero fíjate que es curioso. Lo hace Microsoft y no tendría versión en PlayStation, en Xbox One. Tiene versión en Xbox Series, en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Hombre, porque Microsoft quiere sacar nada dinero. ¿Quién cojones juega hoy en día en la Xbox One, tío? Así que, bueno, ahí tenía una lista filtrada de los GameStop. Una foto echada, una pantalla de GameStop, ¿vale? ¿Se puede decir ya que Xbox One es el segundo mayor fracaso de la historia de Microsoft? ¿El primero cuál es? Xbox Series. ¿Tú crees? No me digas. Hombre, yo creo que las ventas lo corroboran totalmente. Si no ajustamos a lo que son ventas de consolas, Xbox Series es un pedazo de patacazo de la hostia. Vamos, luego suscripciones de Game Pass, vamos a hablar de eso, porque también hay rumores y cositas que tenemos que hablar de eso, ¿eh? Ojito con eso. Bueno, pues ahí tenéis Call of Duty. Sorpresivamente saldría para PlayStation 4, PlayStation 5 y Series X y S. Sorprende que sigan manteniendo viva a PlayStation 4, ¿no? Lo que hace el pool de consolas, ¿no? Juanma, ¿qué te parece el rumor ese de que Valve iba a ser comprada por Microsoft por 16 mil millones en cash, según el insider este ex Dior CS? ¿Tú le ves que eso puede ser real? Ya saqué, por resumir, ¿vale? Para ir un poquito más rápido, ya saqué que esta información se filtró en unos mails que se filtraron sin querer, valga la redundancia, en el juicio con la FTC, en donde Phil Spencer hablaba de comprar Nintendo o comprar Valve, y que la dirección de la compañía le habían dado el ok si se encontraba el momento perfecto o la ocasión económica perfecta, ¿no? Hablaba de que Nintendo estaba sentada en una pila de dinero y que a día de hoy era imposible, pero que sería cualquiera de las dos compras un final perfecto para su carrera, decía Phil Spencer, ¿no? ¿Crees que siguen interesados en la compra de Valve? La tasaban en 17 mil millones. Date cuenta que Valve no es una compañía que esté en bolsa, sino es un, digamos así, como hay un grupo de dueños, ¿no? Entre ellos estaría ¿cómo se llama, tío? Uno de los dueños de Valve, el más famoso, tío, el que tiene la foto. Gabe Newell, coño, no me sé el nombre. Gabe Newell creo que tiene el 30% de la compañía, ¿vale? Entre otras personas. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Puede ser verdad o no? Yo creo que estuvo encima de la mesa, pero yo creo que después de la adquisición de Activision, la FTC, yo creo que no lo iba a permitir. O sea, yo creo que no. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. De hecho, yo creo que hay muy buen entendimiento entre Microsoft y Valve. Uh-huh. Y yo creo que la próxima iteración de las consolas Microsoft van a tener mucho que ver con Steam, como yo ya he defendido anteriormente. Y van a intentar pasar. Yo creo que eso va a ser el último ataque a la desesperada de Microsoft por intentar agarrar algo de mercado. Si no consigue esa acción, lo va a tener bastante chungo. Pero vamos, ya sí te digo yo que Microsoft al menos tuvo sobre la mesa la posibilidad de intentar comprar Valve. Bueno, pues oye, sería un movimiento de la hostia, si lo piensas bien, Juanma. Sería un movimiento. Tú imagínate lo que supondría eso, ¿eh? Eres muchísima pasta, ¿eh? Hombre, y un movimiento bestial. Es decir, te estás llevando el mercado de lo que sería nada más y nada menos que de PC a tu casa. Es decir, una completa locura, ¿eh? Yo ahí lo dejo, Jota, pero es una completísima locura, ¿eh? Desde mi punto de vista. Es un movimiento bestial. Pero, bueno, ahí está, Jota, ahí está. Bueno, tío, último rumor que tenemos por hoy. Ya empezamos con lo que sea el juego de la semana y después el especial. Hablamos de nada más y nada menos que de FIFA 2K. FIFA 2K25 podría anunciarse los próximos días. Es un secreto a voces, dicen por aquí. Y se está empezando a viralizar. Y es que el usuario Moplay, que ha dicho que 2K se ha hecho con los derechos de la FIFA para sacar FIFA 2K, lo que sería FIFA 2K25. Como los jugadores de baloncesto. Y bueno, es un insider que está cerca del universo de FIFA y tal. Y es el que lo ha dicho.
Y ya a partir de ahí, mucha gente ha dicho que sí, que lo está dando por hecho. FIFA 2K. ¿Qué te parece? Yo lo veo bastante factible. O sea, estaba claro que FIFA buscaba una asociación con algún estudio importante. Uh-huh. Y quién mejor que 2K, que tiene un monopolio pluscuamperfecto en el mundo del baloncesto y que eso le ha permitido pues llegar a lo más alto. Es cierto que vendiendo su alma al diablo y convirtiendo su juego en un casino. Así que, hombre, yo creo que si invierten una buena cantidad de pasta, yo creo que son capaces de conseguir un acabado gráfico bastante competente y una buena jugabilidad. Así que es bastante factible. También te digo que no va a ser el único juego que se va a anunciar de 2K en las próximas semanas. Bueno, así que, pues No puedo ir mucho más allá, pero sí puedo decir que es un juego que uh-huh. genera mucho cariño en la comunidad de los jugadores. Bueno, pues hasta aquí los rumores. Jota, no sé si tienes algo más de rumores o si son relacionados con el E3, guárdatelos para el especial que se viene ya. Yo lo último, mira, de rumor tengo que se ha encontrado el código fuente del Paper Mario, la puerta milenaria, ¿sí? Resolución 4K. Por tanto, posiblemente tengamos opción de upscalear algunos juegos de Switch nuevos a lo que sería la nueva consola de Nintendo. Y he vuelto a leer otra vez de nuevo versión Game of the Year Deluxe definitiva de Breath of the Wild para Nintendo Switch 2, que lo sepas. Se van a marcar un Director's Cut como Sony, ¿no? Un Director's Cut pagando. Joder, bueno, pues ya veremos. Ahora hablaremos también de eso. Bueno, Juanma, juego de la semana. Vamos para allá. Bueno, y hablando de juego de la semana, tengo dos y había que traer los dos. Primero, el remake de Paper Mario y la Puerta Milenaria, RPG por turno, pues con este estilo que tienen los Paper Mario, sabéis que son como casi una cartulina, los personajes, con un montón de minijuegos. Y bueno, ya sabéis que es un juego original de GameCube, pero que es un remake, no un remaster al uso. Un remake que va a 30 FPS, cosa que a mucha gente le ha llamado la atención, pero bueno, mejora los gráficos con respecto a la versión original que iba a 60 FPS. Bueno, las presentaciones sobran. La saga Paper Mario, ya sabéis que es una saga de rol del universo de Mario, con esa estética tan peculiar y que está llena de sentido del humor, de minijuegos, como digo, y de personajes pues de la franquicia Nintendo súper carismáticos. ¿Qué te pasa a ti, Juanma, este Paper Mario La Puerta Milenaria? Esta saga que empezó con Nintendo 64. Delicioso, lo tengo ahí atrás, el original de GameCube. Un juego precioso, bonito, made in Nintendo, una vuelta de tuerca a la jugabilidad de Super Mario. Cualquier epíteto que utilice se quedaría corto. Es un juego para los más pequeños de la familia y para los más grandes, que está cargado de guiños y es un auténtico placer. ¿Es un refrito? Sí. ¿Es prescindible? No tanto, porque este juego no, al quedarse en GameCube no tuvo tanto tirón como debería de haber tenido, porque ya sabéis que Cube pues fue una magnífica consola de Nintendo, pero un fracaso, lo contrario que Switch, que fue una mierda de consola, pero con un gran éxito, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, ¿qué he dicho? Nintendo Switch no es mala, hombre, está bien, va a ser una portátil. Nintendo Switch como consola, o sea, como plataforma, ¿no te gusta? Como plataforma bien, es la hostia. Como hardware es una mierda, vamos, hasta el teléfono de tu tía Enriqueta los juegos corren más rápido que Nintendo Switch, eso ya es una vergüenza, pero bueno, eso daría para una especial que se llamaría Entradas de Nintendo. Arlan 360 nos hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores e invitados. Muchas gracias. Dicho esto, hay que recordar que las cutradas de Nintendo les permiten seguir vivas, cosa que a Sega no, que también hay cosas que decirlas, que a mí me encanta Sega, pero que hay que reconocer al César lo que es del César, ¿vale? Así que lo que estaba diciendo, que este Paper Mario es una auténtica maravilla, jugabilidad made in Nintendo, totalmente disfrutable, y que si no habéis tenido oportunidad de hacerlo, darle caña, porque es un juego que va a sorprender muchísimo, 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 y que merece mucho la pena. A pesar de estar hecho para un hardware de mierda y obsoleto, ¿vale? Bueno, perdona. Se hizo originalmente para uno de los mejores hardware de la historia, que fue el de GameCube, que fue un pedazo de consola
que la gente, por desgracia, pues no supo apreciar. Y es verdad que el si mira la hemeroteca, potencia y éxito no tienen por qué ir de la mano, ¿eh? Eso está exactamente claro. O sea, yo creo que ninguna mentira ha dicho. Como la plataforma Nintendo Switch es la mejor, yo creo que no sé, fíjate lo que te digo, no sé si está incluso si diría la mejor de la historia. Yo le digo, me venía la mejor consola de Nintendo de la historia, el mejor catálogo. Pero de luego, como hardware, es un pedazo de broza, vamos, a la altura del juego del colon, tío, de la colonoscopia, vamos. Bueno, hablando de por tanto técnico, Senua's Saga Hellblade 2 ya disponible en Game Pass y PC. Bueno, ya sabéis, no, tengo una review en el canal principal. Ahí tenéis lo que opino del juego tras haberlo jugado. Juego narrativo, que quizá pues es un juego más cercano a un For Solis, a un Detroit Become Human y ese tipo de juegos que a un juego de acción de aventura en tercera persona, aunque enmascara los Quick Time Events que no tiene con ese tipo de jugabilidades, pero una jugabilidad muy asistida, muy fácil para activar la historia. El juego, bueno, para mí es una evolución en algunas partes, pero sí es verdad que se ha casualizado en otras. Los combates ahora son uno por uno. Los puzzles incluso hay menos variedad, siguen siendo de perspectiva. No voy a spoilear más de los puzzles, ¿vale? Y el juego está muy entretenido. La aventura, bueno, pues ya no se trata tanto de la enfermedad, sino de una historia más del exterior. Es que no quiero spoilearos con mucho más, ¿vale? Pero el juego está muy chulo. Si os gustó la primera entrega, jugadlo. Si os gustan los pelijuegos, jugadlo. Pero si no sois muy de este tipo de juegos de rollo película interactiva, pues no va a ser vuestro juego, va a aburrir, lo vais a ver muy limitado. Los combates, como digo, son un poco toscos de esquivar, golpear, fuerte, débil, y un espejo que tiene una habilidad, no voy a deciros tampoco mucho más, pero se sienten muy satisfactorios por lo bien hechos que están, por el motion capture y tal. Y sobre todo un juego que, hablábamos al principio, se ha casualizado un poco en el sentido de que te lleva como en volandas para que vivas la historia, para que no te atranquen mucho y tal. Quizá lo que menos me gustan son los puzzles. Hay veces que se hacen muy tediosos y cortan mucho el ritmo, pero claro, sin ello el juego duraría la mitad de la mitad. Y por lo demás me parece bastante redondo. Técnicamente es sobresaliente, a pesar de los truquis que tiene. Las franjas negras se pueden quitar el PC fácilmente, por cierto. En consola las franjas negras tienen un cometido, aparte de un aspecto más cinematográfico, es como la excusa para poder renderizar menos pantalla y así poder petar el motográfico. Unreal Engine 5 que luce espectacular, que luce, la verdad es que es súper chulo, pero que, bueno, pues tiene sus truquis, ¿no? Sus desenfoques del fondo, su mucho niebla, pero que nos deja estampas quizá posiblemente los gráficos más brutales que vaya a ver en una consola o en un PC en conjunto, ¿vale? Sobre todo expresiones faciales, iluminación, los personajes, todo brinda una espectacularidad brutal. Y en cuanto a temas de rendimiento, yo empecé va de puta madre, la verdad es que no he tenido ningún problema, con la 4070 Ti va fino, a ser más de 60 FPS, eso sí, con DLSS en calidad, y con, ¿vale? Y lo que sería en consola, bueno, pues 30 FPS estable, que por el tipo de juego que es no voy a tener ningún problema. Y incluso en Steam Deck y a Asus Rogali va bastante bien. En Asus Rogali va a unos 40 FPS, va a 35 y tal. En Steam Deck unos 25-30, ¿no? Así que bueno, ahí lo tenéis. Si os gusta el juego narrativo, jugadlo. Pero yo creo que el problema que tiene este juego es que la gente lo quiere ver como un God of War, como un juego de acción en tercera persona, cuando no lo es. Ni piensa ser, ni nunca lo fue. Un juego pequeño de 80 personas durante 4 años y que básicamente han copiado y han pegado la fórmula del primero. Y la gente no entiende. Quizás porque se vendió, no, quizás no, Juanma, como un God of War muy al principio. O quizás porque a lo mejor el proyecto no. Cuenta, Didi. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. Vamos, discrepaba de los principios que ha dicho, pero sí estoy de acuerdo. A ver, a mí Hellblade, la primera parte, fue un juego que me gustó mucho. Es cierto que es súper limitadísimo en jugabilidad. Sí, un pasillo. Con zona grande. Como lo hace todo, o sea, a mí me gustó mucho, ¿no? Yo esta segunda parte todavía no la he jugado porque tengo mucho backlog, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú has comentado. Yo creo que aquí ha habido un cambio de rumbo y creo que este ha sido uno de los juegos afectados por el cambio de política de Microsoft, de hacer algo mucho más contenido. Este juego va a ser un auténtico fracaso en venta. De hecho, se me olvidaba, uno de los rumores de la semana es que hay proyectada ya, vamos, que hay en marcha ya una versión de PlayStation 5 que saldría para primeros del año, saldría para principios del año que viene. Y lo que estaba comentando, creo que en origen ellos tenían una visión un poco más expandida. O sea, la primera. ¿Tú crees que en un principio querían hacer un juego más potente en tercera persona de acción? Yo creo que sí. Tipo yo más sí. Hacker Slash, sí. Barra God of War, barra sí, Elden Ring. Sí. De hecho, da la sensación, ¿no?, que al final de la primera parte la protagonista es capaz de luchar contra sus monstruos, contra sus miedos. Llega un momento de cenit, de éxtasis, y a partir de ahí se abre una nueva etapa en su vida, ¿no? Y yo creo que
que yo creo que el estudio tenía pensado, y además sabéis que el estudio tiene una amplia experiencia en hack and slash, hizo Devil May Cry. Hizo Heaven and Sword, hizo Slave Odyssey to the West. ¿Qué experiencia tienen? Yo creo que esta gente quería hacer algo mucho más gordo y en cuanto estaban en una fase de concepto, yo creo que Microsoft les dijo, oye, mira, esto es lo que hay, podéis hacer una especie de remake, ¿no? De una especie de reimaginación de lo que vosotros queríais hacer con la primera parte, y básicamente esto es un poco más de lo mismo, ¿no? De ahí que sea un poco decepcionante la cantidad de tiempo que le ha llevado a esta gente realizar un juego que sí, que tiene una factura técnica especial, impresionante, que por cierto gran parte del mérito lo tiene Unreal, pero por otra parte se queda muy corto de contenido. Un juego que te dura, por ejemplo, 7 horas a día de hoy no es malo, pero para lo que se vendía y se proyectaba al principio, en ese sentido, es decepcionante. Excepto Raúl, que ya 20 horas ha trancado los primeros puzzles, me ha dicho. Lo dijo el otro día. Raúl, ¿te has pasado ya o no? Ahí que está en el chat. 20 horas, lleva trancado, tío. Lo que pasa que todo esto, o sea, si tú eres capaz de quitarte en la cabeza que esto era un God of War o que iba a ser algo más grande, pues te queda una experiencia de videojuego o de juego interactivo, de animación, pues muy interesante, y yo creo que merece la pena jugarlo, ¿no? Y sobre todo no ir con esos prejuicios, ¿no? Porque mucha gente ha ido a matar con este juego. O sea, es exclusivo y hay que matarlo, es así. Igual que cuando soy Spider-Man, era una mierda, sí, porque dura 15 horas. Este es una mierda porque dura entre 7 y 8, 9 horas. Sí, Spider-Man es una mierda de jugabilidad. Esto es una mierda de jugabilidad. Si al final, uno y otro utilizan siempre los mismos recursos. Y no sé, yo por ejemplo, el tema de. Es lo que tú dices, ¿no? El juego es lo que es. Se veía venir lo que era. Y te puede gustar más o menos, pero. No, un Heavy Rain. Exactamente. Es el error de decir, es que es un juego muy lineal, pues es que sabemos lo que vamos. Es verdad, y eso ahí sí tengo que criticarlo, que lo digo en la review, es verdad que le hubiera sentado muy bien haber tenido caminos, toma de decisiones, como suelen tener este tipo de juegos. Sí, pero ellos querían contar una historia y fin. O sea, y sobre todo ellos, yo creo que cuando le han cortado la financiación, han querido ir a lo seguro y han querido a hacer lo que ya hicieron anteriormente, y que por cierto la primera parte se llevó una ristra de premios gigantesca. Sí. Yo creo que ¿cómo podemos definir este Hellblade 2? Yo lo definiría como falta de ambición, no en lo técnico, sino en cómo quieren contar las cosas, ¿vale? Pero también es cierto que a veces en el mundo del videojuego la ambición, por desgracia, está ligada estrechamente con el factor económico, con el factor monetario. Yo creo que aquí este estudio no tiene culpa de que Microsoft le cortara la financiación. Ahora, también te digo, por mucho que haya salido esta semana la noticia filtrada por la propia Microsoft de que se había dado luz verde al próximo proyecto de esta gente, sí, cierto. Yo solamente me quedo simplemente recordar que Devil Within 3 y una segunda parte de Ghostwire Tokyo estaban ya en preproducción por parte de Tango Gameworks. Por tanto, a mí eso no me sirve de excusa, y yo creo que este estudio, después del batacazo comercial que ha supuesto este Hellblade 2, porque ¿tú crees que es un batacazo este juego? Yo sinceramente creo que este juego ha sido un batacazo comercial. También hay que tener en cuenta que va dirigido a una audiencia muy diferente a lo que puede ser un juego muy de autor, muy de autor. O sea, no un juego es que la típica frase de para todo el mundo no me gusta utilizarla, pero es verdad que es un juego más de ver, como si fuera una, o sea, este tipo de juegos son muy, o sea, no un juego, digamos así, como que tenga una jugabilidad que a todo el mundo le guste, o sea, es un juego más bien, es una película interactiva, básicamente, ¿sabes? Es decir, totalmente, le gusta este tipo de. Y precisamente en su batacazo comercial está también una de las razones, que es que va a salir en PlayStation 5. O sea, este juego tiene que amortizar dinero por donde lo tiene que amortizar. Sí, ¿no? Y también un poco seguir la estela, ¿no? Como salió la primera parte, pues lo lógico sería que la segunda parte también saliera. Así bueno, que nada, yo simplemente digo, intentad no ir con prejuicios y saber lo que vais, que vais a ver una experiencia cinemática muy inmersiva, y disfrutarlo, porque yo creo que es de las experiencias que realmente te demuestran por qué el mundo del videojuego es como es. Y dicho esto, yo me voy al servicio, que me estoy meando, y empezamos con el especial de Noe 3, sí señor, tío. Noe 3. Venga, sí. Ah, por la escupidera. A tope. Y
Y es que se viene, como digo, lo que sería el análisis de los eventos que se vienen este verano, con lo que sería toda la información, todo lo que se viene y los principales eventos. Así que ir poniendo cómodo, ir tomando vuestra Coca-Colita, vuestros nachos, que es lo que estaba diciendo, y bueno, pues poniendo a gustito, porque se vienen el análisis de todos los eventos y de toda la información que hay alrededor de ellos. Que no es poca, que no es poca. Así que, bueno, ya sabéis que el E3 desapareció y no va a volver. El E3 ha cerrado completamente porque ya no interesa. Y por tanto, en verano, pues hemos pasado una especie como de sucesión de eventos digitales. La primera en irse del E3 fue Nintendo, luego fue Sony y al final quedó solo Microsoft, pero que al final terminó también diciendo que no. Así que no quedó otra que irse. A mí la verdad es que me apena bastante que se hayan desaparecido los eventos en local. Me encantaban los eventos, lo que sería el local, pero por desgracia, como digo, es mucho mejor. Nintendo demostró que era muchísimo mejor hacer eventos, lo que sería en enlatados. ¿Por qué? Porque controlas mucho mejor lo que quieres mostrar. No hay cabida al fallo, no hay ninguna cosa que salga mal, ningún vídeo que se cuelgue, nadie que se tropiece o ninguna demo que no salga bien. Por tanto, al final, y encima es mucho más barato, por tanto, al final todo le terminaron copiando la tostada, ¿no? Así que, bueno, pues es bastante, bastante interesante y creo que es bastante, por desgracia, lo que nos queda por ver, porque es lo que creo que a todo el mundo está tendiendo, ¿no? Está tendiendo a todo el mundo a ahorrar este tipo de costes. El poder de internet ahora tiene eso, y que tú puedes llegar a mucha gente haciendo un vídeo simplemente y tiene el mismo impacto que una gala que te puede costar varias decenas de millones de dólares, ¿no? Por tanto, eso es lo que tenemos, muchísimos eventos digitales, y quizá la que mejor sigue manteniendo la calidad de estos eventos para mí es Microsoft, que aunque hace un vídeo enlatado, hace un evento también como si fuera un poco más en directo. Y también, oye, Geoff Keighley, que aunque le damos de vez en cuando un poquito de caña, es verdad que el tío sigue haciendo una gala más clásica y lo que sería también en directo. Y bueno, ahora veremos el Summer Game Fest. Bueno, el primer evento que tenemos, pasando ya a la lista, el primer evento que tenemos sería, ir tomando nota, ¿eh? El primer evento que tenemos es el AGAG French Direct en 2024, que empezaría el 29 de mayo, esta misma semana, a las 6 horas, a las 18:00 horas. Ese evento nos traería, pues, desarrolladores franceses, unos 35 estudios. Luego voy a decir unos cuantos eventos y me pararé en los principales para comentarlos con Juanma, ¿vale? Luego tendríamos el Indie 3 2024, que sería el 4 de junio a las 5 horas, su nombre lo indica. Vamos a ver anuncios de juego indie y los próximos las próximas semanas, ¿no? Luego estaría el OTK Games Expo 2024, 4 de junio a las 9, a las 21:00 horas. El Guerrilla Collective, 6 de junio a las 19:00 horas. Y el IGN Live, que es del 7 al 9 de junio, que se va a ir celebrando en distintos horarios, ¿vale? Pero llegamos al sexto evento que sí que nos interesa. Summer Game Fest, Juanma, Summer Game Fest 2024, 7 de junio, sábado, a las 23:00 horas. Y aquí, este es el primer evento gordo que tenemos, gordo, y estaríamos hablando de nada más y nada menos que lo que sería el evento que protagoniza Geoff Keighley, que se ha convertido en esa especie de no E3. La verdad es que hay que tener en cuenta que se va a contar con 55 compañías, Juanma. Y ahí, ojo, porque se está hablando, por ejemplo, mira, aquí está el cartel, 55 compañías. Y se está empezando a hablar, aquí tiene el cartel, de, por ejemplo, anuncios como Mafia 4, Bioshock 4 de Cloud Chamber o Borderlands 4, porque se le han citado en un informe de 2K. ¿Qué crees que puede salir de este evento del Summer Game Fest de Geoff Keighley? Porque fíjate que aparecen títulos, que aparecen nombres como PlayOn, PlayStation, aparecen, por ejemplo, aquí Focus Entertainment, aparece Devolver Digital, que también tiene su evento, ahora hablaremos, aparece Capcom, Resident Evil, por ejemplo, puede salir también, que teóricamente iba a anunciarse dentro de poco el nuevo Resident Evil, aparece SNK, posiblemente con su nuevo Fatal Fury, aparece Sega. ¿Qué crees? ¿Qué esperas de este evento del Summer Game Fest? Pues... 7 de junio es viernes. No, 7 de junio es viernes, sí. 7 de junio... Ah, 7 de junio es viernes, sí. 7 de junio, viernes a las 11 de la noche, sí. A las 11 de la noche, sí, perdón. 7 de junio, viernes a las 11 de la noche, sí, disculpadme. Pues mira, va por delante una cosa. A mí Geoff Keighley no me ha hecho absolutamente nada. Y creo que sería profundamente injusto
echarle la culpa a él de que no haya ya E3, pero el ser humano es como es y sí. Yo inconscientemente, no sé si a ti te pasa, pero yo inconscientemente a él le echo la culpa de que no haya E3. O sea, para los que hemos crecido siendo pequeños, me da un poco de rabia, ¿no?, que esta persona se haya apropiado de lo que ha significado para nosotros el mayor evento del mundo del videojuego, ¿no?, durante todo el año. Y vaya, te digo por delante, de que él no tiene culpa, o si tiene culpa, no lo sé, ¿vale? Bueno, él ha metido puntillitas, ¿no? Ha promocionado su evento cuando estaba el E3 diciendo, oye, sí, este año no va a ser. Ha hecho cosillas feas. Bueno, dicho eso, veremos ese evento y yo entiendo que lo retransmitiremos juntos, ¿no?, con una buena Coca-Cola fría y unos buenos Doritos, ¿no? ¿Juegos que se presentan? Pues mira, 2K, yo creo que debe de presentar al menos dos cositas interesantes que va a gustar mucho a la gente, que pueden quizás estar relacionadas con lo que tú acabas de mencionar anteriormente. Bandai Namco, por ejemplo, va a ir a tope con la promoción de la expansión de Bloodborne, iba a decirte, el del Ring, ¿no? Uh-huh. Muy posiblemente, a ver, hay que tener en cuenta que este Summer Game Fest yo lo veo como un evento de mitad de camino, ¿no? Yo creo que vamos a ver algunas cositas que pueden tener ventana de lanzamiento entre el final del año y principios del año que viene, ¿no? Capcom, yo creo que posiblemente pueda enseñar algo, ¿no?, de la nueva iteración de la saga Resident Evil, ¿no? Y por qué no, algún tráiler nuevo de Pragmata, ¿no?, que está un poco caído en el olvido, ¿no? Por ejemplo. Luego, por ejemplo, Electronic Arts, si no ha terminado, porque claro, las últimas noticias dicen que, por ejemplo, Electronic Arts se había cargado el juego de Star Wars que estaba haciendo y que también, y que no era el de la Guerra de la Galaxia, me refiero el de Jedi Survivor, uh-huh, y que también se había cargado el juego de Iron Man. Si no se lo ha cargado, yo creo que tiene que empezar a enseñar algo, ¿no? Y bueno, poco a poco, a ver, viendo aquí la gran cantidad de compañías que acuden al escenario, yo creo que este Summer Game Fest tiene que ser el escenario, o debería ser un candidato posible de escenario, para que, por ejemplo, PlayStation presente algún proyecto gordo. Antes hemos hablado de Ghost of Tsushima, segunda parte, y si no lo hace en un evento privado de Sony, uh-huh, pues yo creo que puede ser un poco, ¿no?, ese aspecto correcto, ¿no? Luego, por ejemplo, te estoy hablando... Me estaba a enseñar posiblemente el nuevo Batman, en VR, por cierto. Sí. Ya está, sí, bastante chulo. Y por ejemplo de Sega sí he escuchado, ¿no?, de que posiblemente se vean cosas mucho más ya palpables, mucho más comestibles, ¿no?, acerca de todo ese round one de remakes de juegos míticos, de Street of Rage, de Sony, de Shinobi. Posiblemente veamos mucho más de Shinobi. Posiblemente veamos también el remaster reposado de Sonic Generation 2, ¿no? Uh-huh. SNK también va a presentar el Mark of the Wolves, ¿no?, la segunda parte de ese Fatal, sí, Fury hipotético, junto con la nueva entrega de King of Fighters, que se está a puntito de salir también y tiene una pinta espectacular. Curioso también que aparezca Steam y no aparezca Valve, fíjate si te das cuenta. Aparece Steam, no aparece Valve como, uh-huh, como partners, ¿no?, de esta feria, ¿no? Entonces, yo entiendo que tiene que, yo creo que presentarán, pues no sé, si presentarán algún hardware nuevo o algún periférico nuevo, porque si fuese Valve, esta última semana se ha filtrado, ¿no?, el gameplay, ¿no?, de ese juego rollo... Sí, cierto, rollo, no lo he puesto Overwatch, antes. Sí, sí, el rollo Overwatch, ¿no? Sí, Deadlock se llama, sí, sí. Y luego, por último, Ubisoft, ¿no?, pues debería de ir con todo, ahí deberíamos de ver un gameplay extendido de Star Wars. Y sobre todo tendremos que ver ya en acción sí o sí Assassin's Creed Shadows, porque de Assassin's Creed Shadows lo único que hemos visto hasta ahora han sido todo CGI y nada palpable, ¿no? Pero de Ubisoft, por ejemplo, hay evento propio, el de Ubisoft. ¿No, sí, crees que el 10 de junio? Yo creo que las cosas gordas se las dejarán para su evento, ¿no? ¿O qué? Pero yo creo que Ubisoft necesita... Yo creo que Ubisoft va a ir con todo. O sea, yo creo que las compañías son conscientes de que este es el evento principal y aquí hay que lucirse, aquí hay que sacar absolutamente todo. De Warner Bros., fíjate lo que te digo, viendo el enorme patacazo que ha sido este Suicide Squad, sí, y sabiendo, digamos, yo te puedo confirmar que
que hay un nuevo Batman en desarrollo desde hace bastante tiempo, posiblemente podamos ver algún teaser, tráiler o algo que pueda volver a ilusionar. ¿De Batman? A la, no me diga. Sí, sí, de Batman. Batman, sí. Porque evidentemente el problema de este Batman es que les pilla un poco en transición, porque Warner ya ha dicho que ellos no quieren hacer más triple A, y este Batman se concibió como un triple A. Entonces no sé si le va a pasar un poco como a Hellblade, que vamos a terminar teniendo una experiencia cinemática de Batman, o van a tirar al final para adelante, ¿no? Desde luego la franquicia Batman y Batman Arkham vienen por sí solas, y después del pufazo que ha sido este Suicide Squad, yo creo que la gente tiene ganas de volver a jugar con Batman. Ahora, te estoy hablando de un juego que se puede ir como mínimo a 2 años vista, como mínimo, ¿vale? Y por último, Xbox, pues mira, podríamos hacer la broma fácil y decir que Xbox va a presentar un par de cierres de estudios, un par de PDF y un poquito de humo del bueno. Y un mando. Y un mando, ¿no? Que es de lo que le gusta mucho a Phil Spencer. Bueno, también digo yo que para la Summer Game Fest, ya que va Phil Spencer a la, o que debería de ir a, sí, la celebración, podía dar alguna explicación o algún comunicado. Sigue sin decir nada en redes. Sigue sin decir nada. Silencio, sigue el silencio, sigue el silencio. Sigue el silencio de, vale, Sarah Bond, de Phil Spencer, nadie dice nada. Del cierre del estudio. Bueno, no sé si ahí harán alguna referencia, enseñarán algo, quién sabe. Pero vamos, va a estar cargadito, ¿eh? El evento va a estar bastante potente. Y se vienen, ya te digo, bastantes cosas. Yo creo que, bueno, va a estar. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, también está 2K, puede ser que anuncie el nuevo FIFA en el evento. Es que hay un montón de historias ahí, joder, si te pones a mirar, ¿eh? Es decir, te pones a mirar, Electronic Arts también puede soltar algunos bombazos. Pero bueno, creo que es una conferencia bastante entretenida. El año pasado tuvo un buen ritmo. Y esperemos que este año también. Así que bueno, dime. Pues no, que sí te digo que Judas, por ejemplo, también Ubisoft 72 puede salir en este evento. El nuevo juego del creador de Bioshock. El que sí te digo que no va a salir. Dime. Porque además está puesto ahí a propósito para que la gente no se haga ilusiones. No vamos a saber absolutamente nada de GTA 6. De GTA 6, ¿no? Rockstar no está directamente. Rockstar no está en la feria. Yo creo que Rockstar son conscientes del enorme pelotazo que tienen en mano. Y ellos saben, se dan cuenta de que van a tener su propio evento. Tienen una ventana de lanzamiento bastante, bastante encauzada. Y para los que estén esperando este juego, pues se van a quedar un tanto con la gana. No van a tener ración de GTA 6. Yo personalmente me gustaría ver Resident Evil 9, a ver qué tal. Yo creo que sí va a salir este evento, ¿eh? A mí, yo también creo que sí va a salir. Yo creo que sí va a ser uno de los candidatos, seguro. Por fechas, pero también te digo una cosa. Una de las cosas que han estado circulando mucho por los mentideros, Tommy, es que Capcom ha desarrollado dos Resident Evil en paralelo. Este Resident Evil 9, que ha sido un Resident Evil de larguísimo recorrido, pero es que luego toca un remake también. Del primero, ¿no? Y ese remake sería el de la primera parte más el cero. Sería una especie de reimaginación. Porque también hay que decir una cosa, ¿vale? Resident Evil 9 se ha concebido como un elemento, como un juego que concluye la saga, que acaba con la franquicia. Y al mismo tiempo, Capcom sacaría un poco más adelante un Resident Evil 1 remake, que sería como una especie de reimaginación de la franquicia para empezar a volver a contar la historia, pero desde otro punto de vista y con otros personajes. Mm-hmm. Porque tú estarás de acuerdo conmigo que lo que es la historia de Resident Evil ya es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Ni cabeza, sí, se la ha ido la olla. Bueno, pues el análisis del primer evento gordo que tenemos. Este es el primer análisis del primer evento gordo. Estaremos hablando del Summer Game Fest con todas esas posibilidades, novedades, que no va a ser poquito. El tema es que el viernes me pilla en el Arcade Planet. Me voy a tener que llevar un portátil y voy a tener que hacer algo para poder retransmitir esto, o coger el coche y no sé. Tengo que dar una vuelta a ver cómo lo voy a hacer. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas, en directo. Algo tendremos que hacer, ¿eh? Bueno, Juanma, luego tendríamos, después del Summer Game Fest, Day of Devs, Summer Game Fest, que sería como un evento el día siguiente, el 8 de junio, a las 12 y media de la noche. O mejor dicho, a continuación de este evento, perdón, a las 12 y media de la noche. Por tanto, ya tenemos la duración del evento, una hora y media, este Summer Game Fest, en donde se hablarían, bueno, pues como charla de los propios desarrolladores ampliando la información. Luego tenemos el Devolver Direct de 2024, a las 8 de junio, a las 2 de la mañana. Es decir, el mismo día, a las 2 de la mañana, un evento que promete ser también bastante potente, porque Devolver Digital sé que tiene juego indie bastante chulo. Luego tenemos el Future of Play
el 8 de junio a las 5 de la tarde, que son juegos ya más pequeños, más indie. Igual que el Wholesome Direct, el 8 de junio a las 6 de la tarde, más de lo mismo. Igual que el Future Gaming Show, Summer Showcase, que también suelen tener un humor de mierda. O sea, no, estos no suelen ser los que son así como cachondos. Esa es la PC Gaming Show. Estos son como que son más serios. Pero también juegos más pequeños, el 8 de junio a las 9 de la noche. Llegamos al evento tocho. Juanma, toca analizar el evento tocho, ¿eh? En la tierra de sí. Buenfield y su jefa sin igual, mi corazón encuentra paz en la Xbox mi hogar digital. Titofil, eres mi amor. El 13, evento número 13, mejor dicho, 9 de junio a las 19:00 horas, Xbox Game Showcase. Y a continuación, nada más y nada menos que el Call of Duty Black Ops 6 Direct. Es decir, justo pegadito uno de otro. Hablamos del 9 de junio, domingo, 7 de la tarde. Y Juanma, aquí hay que pararse y analizarlo bien. Aquí hay que analizarlo bien. A ver, primero, bloque de juegos que creo que pueden salir y quiero que me digas cómo lo ves. Primero, Above, ¿crees que va a salir? Dicen que se ha renovado con la nueva versión del motor gráfico, decía Jeff Corden. ¿Crees que va a salir Above este nuevo en este showcase? Yo creo que sí. Yo creo que Above, yo creo que tiene una ventana de lanzamiento próxima al último trimestre de este año, principio del año que viene, y yo creo que sí, que este Above va a salir sí o sí en este evento. Y entiendo que confirmará, pues no, por lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Que ha pasado de ser un juego triple A que quería luchar contra el legado de Skyrim a ser un juego mucho más contenido, más en la línea de The Outer Wilds, ¿no? Que no es malo, pero es lo que hay. Oye, por cierto, Juanma, antes de seguir hablando del de Xbox, es cierto lo que apuntan, que lo tenía que apuntado en la escaleta, pero se me ha pasado. Juste hace un evento el 9 de junio, dos horitas antes del evento de Xbox, llamado Ñ3, donde habrá 40 títulos de desarrolladores españoles y que nos mostrarán un evento que tiene bastante, oye, pues bastante expectación, porque es la primera vez que se hace un evento en España de estas características y que se van a mostrar, como digo, más de 40 títulos, ¿vale? Así que para calentar el E3, para calentar, perdón, el no E3 de Xbox, dos horitas antes estaremos aquí con el Ñ3 de Juste, ¿vale? Que eso no lo he dicho antes y que me lo he pasado, ¿vale? Sea como la pequeña, sea como el telonero del está muy bien elegido, ¿eh? Porque es como el telonero de uno de los eventos más importantes, ¿no? Entonces, a Bob, ¿tú crees que va a salir, ¿vale? Ok, Juanma, sí. Indiana Jones, ¿y darán fecha? Yo creo que sí, o al menos una ventana de lanzamiento bastante cercana. Yo creo que este juego se va a ir un poquito después de Navidades, noviembre, diciembre quizás, con un poquito de suerte. Por supuesto, promocionando vaya por delante, ¿no? Que este juego día 1 en Game Pass, bla 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 bla. Pero a mí personalmente este Above se me ha desinflado bastante. Indiana Jones y el Gran Círculo. También. ¿Qué te también pasa? ¿También lo va a ver? Sí, yo creo que este juego. Sí, yo creo que también. Creo que este juego también está muy avanzado en su desarrollo y yo creo que va a ser una ocasión perfecta, yo creo, para demostrar un poquito más, ¿no? Porque hubo gente que se quedó bastante fría con este juego, yo entre ellos, ¿no? Y bueno, si obviamos los problemas de concepto que puede tener el propio juego con el tema de la primera persona, yo creo que se va a ver algo de este juego. Ahora, si te digo, no te puedo hablar por Above. Pero si te digo que es Indiana Jones, aunque se haya dicho lo contrario, yo creo que este juego va a salir en PlayStation 5. ¿También sí, crees que va a salir otro juego en PlayStation 5? Sí, y es que realmente, viendo el devenir de Microsoft, es poco probable que quede algún juego, que se sabe algún juego de esta deriva third party que está tomando la compañía. Hay ahora como una especie de pequeño impasse después del lanzamiento de estos cuatro primeros juegos, ¿no? Pero yo creo que ante la búsqueda desesperada de más beneficios, Microsoft está totalmente decidida sí o sí a buscar nuevos mercados, y yo creo que Indiana Jones es un juego que casa perfectamente con lo que quiere hacer Microsoft, ¿no? Una IP famosa, un juego potente, aunque no del máximo presupuesto, y yo creo que este juego, después de un periodo de exclusividad que no creo que se vaya a más de 6 meses, algo parecido a lo que va a hacer próximamente Sony con PC, yo creo que este juego va a terminar dando el salto sí o sí a la consola de Sony.
Y este Juanma, Clockwork Revolution de Inxile, ¿este también crees que darán fecha o crees que esto ya no, este no tenga mucho historia? Yo es que este juego, esta especie de Bioshock Infinity, estos son, yo creo, los típicos juegos que si los ve Phil Spencer o Satan Adela, se debe plantear, de verdad, esta gente está, o sea, hemos cerrado Tango por sacar Hi-Fi Rush y no cerramos a esta gente por sacar esto, porque vaya por delante que hay que respetar siempre el trabajo de la gente, ¿vale? Y nunca sabemos cuáles son ahí hace buenos juegos de rol, ¿eh? Nunca sabemos cuáles son las circunstancias de la gente, ¿vale? Y eso vaya por delante. Pero me parece un juego tan demasiado inspirado en Bioshock Infinity que a mí personalmente me genera rechazo. Me genera rechazo y me confirma de nuevo pues la deriva que está llevando Microsoft últimamente. A mí este juego me parece un juego de PlayStation 4 subido de vuelta. Sí, en visuales sí, eso te lo compro. Me parece un juego de PlayStation 4 subido de vuelta y hasta incluso en algunas cosas Bioshock Infinity lo hace bastante mejor que este juego con estas características. Luego te puede gustar más el steampunk o te puede gustar menos, ¿no? Pero creo que este juego, bueno, para rellenar el catálogo de Game Pass, pues está guay. Pero mira ahí Salabón cargándose la marca Xbox. Venga, pasamos al siguiente. Flight Simulator. Flight Simulator 2024, que hay mucho. Flight Simulator 2024, ¿cómo ves este? Anda, Salabón, tú estás hecho un Salabón. ¿Cómo ves Flight Simulator 2024? ¿Crees que estará o qué? Sí, vamos, claro. De hecho, Flight Simulator debe de estar sí o sí, porque además tiene que anunciar fecha de lanzamiento, porque lo último que sabemos de Flight Simulator es que tiene que salir en verano. Sí, señor. Verano. ¿Crees que saldrá después del evento ya disponible alguna historia así? Pues no lo sé, porque el último estudio que hizo eso fue Tango y se lo han cargado. Joder. Espero. Perdón, hoy, en Optimistas. No, ya fuera de broma. Vale, va a empezar. Este Flight Simulator hay que tomárselo como una expansión, ¿vale? Yo creo que este juego debería tener fecha de lanzamiento sí o sí puesta ya para esta estación del verano, ¿no? Y la verdad, a ver, yo soy muy fan de Flight Simulator, a mí me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado muchísimo tanto en Serie X y en Serie S, que es una auténtica proeza de ingeniería, ¿no? Que un juego de esas características corra en una consolita de esas mismas características, ¿no? Y empecé, ¿no? Pero no, básicamente este juego lo que es una expansión con más misiones, con algunas cosas. Está guapo, el modo este, ¿no? Hace misiones, está chulo, ¿no? Sí, es un poco Pilot Wings, ¿no? Como lo que sacó Nintendo 64, ¿no? Nintendo con ese juego de helicópteros, de aviones, y está bastante guay. Además, el juego ofrece una experiencia bastante customizable. Sí, es cierto, y también te digo que cosas curiosas, ¿no? La versión base del Flight Simulator original de 2020, al menos en PC, ha sufrido un downgrade bastante potente y el juego ahora no va bien de rendimiento en PC, no sé por qué, y a lo mejor puede ser para venderte mejor este 2024, ¿no? Pero pues, ya te digo que este Flight Simulator, a poco que te guste el mundo de los aviones, es una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, ahora History Untold, este también debería tener fecha y debería salir ya, Juan, también. Ahora History Untold, que ahora sabes que este creo que interesa, es un juego que interesa menos, ¿no? No está tan de primera línea, ¿no? Fíjate todos los juegos que tiene Xbox que hablar, tío, en la conferencia. Sí, no, PDF tiene un montón, ¿eh? Eso sí. Es decir, ahora History Untold, ¿tú crees que te lo sacarán o no? Pues, yo qué sé. Yo creo que... Es que el problema de Xbox, yo creo que se han dado cuenta de que es que han mostrado demasiado. Es que muchos juegos, ¿eh? Demasiado pronto juegos, ¿no? Antes hablábamos del tema de la estrategia, ¿no? Que no vendía mucho, ¿no? Yo creo que este Story Untold, pues bueno, yo creo que lo veo un juego muy de nicho. Para rellenar minutos de un formato, pues puede estar guay, ¿no? Pero no creo que este juego vaya a revolucionar el mercado y se vaya a convertir en un auténtico éxito que atraiga a las masas, tanto a Game Pass como a consolas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, juego para rellenar el catálogo. A quien le gusta la estrategia, yo creo que lo va a disfrutar bastante. Oye, ¿y de Contraband se sabe algo del juego hecho por los de Just Cause y toda esta gente? Yo lo último he escuchado, no. Pues no, debería salir de una vez, ¿no? ¿O qué? Sí, debería, pero es que hay una gran cantidad de juegos de Microsoft que están ahí en un limbo. Un poco como el meme de la enfermedad del señor Barnes, que ninguno son capaces de atravesar la puerta porque no sé, yo este juego creo que le queda mucho recorrido.
¿Tú crees que el contrabando está listo para mostrarse? Pues ya lleva anunciado un tiempo, ¿eh, Jota? De lo que yo he leído, los mentideros, que yo he leído que este juego estaba cancelado, ¿eh? Así que estaba cancelado. Yo de este juego he leído que estaba cancelado. ¿Ese? Sí, porque el se anunció en 2021 este tráiler. El concepto del juego era un poco parecido al del Payday, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? ¿Puede ser? No, bueno, era un juego de mundo abierto, de teóricamente del... Aquí lo has visto en la diapositiva. Era un juego de mundo abierto, cooperativo. Y sí, pero era una especie de Payday un poco más abierto. O sea, la fórmula, bueno, pero... hay gente que hablaba de Payday y otra gente que hablaba de Just Cause, cooperativo, sí. De ese rollo. A ver, yo te digo, lo último que es un poco escamoso, ¿no? Que tengamos este tráiler cinemático y que no habíamos visto nada más. Desde el 2021 se anunció esto, ¿eh? Y yo ya te digo, yo por desgracia he leído que este juego está cancelado. O que al menos está pasando por problemas de desarrollo, al igual que le está pasando a Perfect Dark. Bueno, pues Contraband podría salir este evento. Luego, otro juego, Juanma, que también está ahí, que no sabemos hace muchísimo tiempo de él, que no sé si tú crees que puede salir de una vez por todas. En 2019 fue la primera vez que lo vimos, y la última vez que lo vimos fue en 2000, hace 3 años. La última vez que lo vimos fue hace 3 años, pero cuando se enseñó fue 2019. Everwild, de Rare. ¿Crees que ya de una vez por todas anunciarán este juego o no? Yo, Everwild, lo último que he leído de este juego, de manera extraoficial, en los mentideros, es que este juego tiene problemas todavía aún más graves que Perfect Dark. Y ya te digo yo que Perfect Dark está siendo un auténtico agujero negro para entonces, los estudios. Everwild tampoco lo esperamos, este evento, ¿o qué? No. Yo, Everwild, no le esperan, ¿no? Ojalá nos caiga en la boca, ¿no? Pero este juego sea... No está cancelado Logical Hardware, pero este juego se reinició hace un año y medio. Entonces, sí, eso es verdad, se reinició. Lo han reiniciado hace un año y medio. Hace un año y medio estaban explorando pruebas de concepto y de jugabilidad con él. Yo no sé, pero viendo el nuevo devenir de Microsoft, que quiere resultados a cortoplacista, yo creo que Everwild no casa actualmente con la filosofía de Microsoft, y ojalá me equivoque, ¿eh? Pero este juego lo tiene complicado, ¿eh? Para seguir adelante. Perfect Dark, ¿lo ve o no lo ve? No, tampoco. ¿Tampoco lo ves? Yo creo que va a haber un trailer gameplay, ¿no? Deberían. Yo por desgracia, lo siento, yo tampoco quiero transmitir una imagen negativa de la marca, pero yo os comento mi opinión más algunas cositas que sí puede haber por los mentideros. Pero este juego debería mostrarse un gameplay, aunque ya, sea, ¿no? Pero claro, cuando si el juego tiene un desarrollo normal, pero es que está viendo que el desarrollo de los juegos está siendo un auténtico infierno, ¿eh? Dicen, hay parte, ¿no? Dicen, otro ha dicho que no está mal, que se va a poder mostrar y tal. Ahí ha habido recogida de cables por Jeff Grapp también, un poco. Yo lo que sí te puedo decir es que, en consonancia con lo que está haciendo Microsoft últimamente, es otro doble A. Es un juego pequeñito, muy parecido en el sentido a Hellblade, ¿vale? Uh-huh. Con un aspecto gráfico muy chulo, pero mucho más contenido. Y luego... Pues para el tiempo que lleva, no debería ser así, pero bueno. Y había leído que recupera un poco el concepto de Halo Infinity. O sea, como una especie de plataforma, y a partir de ella ir lanzando más contenido periódicamente para los usuarios de Game Pass, por supuesto, previo paso por caja. Como nuevas misiones o nuevas iteraciones, pero claro, quién es el guapo que hace ese modelo de negocio, pero claro, luego saca Halo, te pega un batacazo y dice, hostias, ¿qué ha pasado aquí? Pero vamos, ya te digo. Yo le tengo muchas ganas, yo creo que sí puede mostrarlo este, J. Yo creo que Perfect Dark, por desgracia, es una franquicia que vive de la nostalgia, y que lejos de nosotros, yo creo que muy poca gente no se acuerda. Bueno, pero pueden hacer un buen juego de... Fíjate, si Xbox tiene a Banjo y no lo saca, es por algo, ¿me entiendes? Ellos hacen su estudio de mercado y veramos lo que pasa. ¿Y este qué te parece? ¿Fable? ¿Crees que habrá gameplay de Fable o no? ¿De Fable? Pues... Uf,
me pilla ahí. Yo espero que sí también, ¿no? Yo creo que estos juegos tienen que mostrarlos, tío. Son juegos que llevan arrastrando trailers muchos eventos, ¿eh? Yo estoy completamente seguro que tienen que sacar trailer gameplay y en alguna fecha o en alguno, aunque sea año, 2028, 2026. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Dejad vuestra opinión en el chat y en la caja de comentarios en YouTube y en iVoox. Pero yo creo que todos estos juegos tienen que salir. Es decir, ¿cómo no van a salir estos juegos? Llevamos 20 trailers ya. De Fable llevamos ya 2 trailers. Pero es que lo de Fable me parece que es un proyecto de muy, 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 muy largo plazo. Muy largo desarrollo, ¿no? O sea, y no vamos a entrar a juzgar el aspecto físico de la protagonista, porque eso daría para otro stream, ¿vale? O sea, yo realmente no entiendo. Bueno, sí lo entiendo, porque es lo que ahora sí, ahora lo que ahora impera. Pero es que me parece hasta incluso muy de coña lo de esto, ¿no? Pues como, pero bueno, el PlayStation, Xbox, inclusive. No, perdona. O sea, perdona que te diga, ¿no? Pero sí, el internet ardió porque la segunda parte a Aloy la presentaba un poquito más rellena. Yo lo del personaje de Fable me parece muy de coña. O sea, no sé si luego van a dar la opción de hacer tu propio personaje. En los Fable se podía. Un personaje tipo en Fable era, o sea, se podía hacer de una forma muy, muy, muy limitada, ¿no? Pero vamos, independientemente de eso, volvemos a lo mismo. Un juego que vive mucho de la nostalgia. Fable son juegos que han envejecido muy mal. Me consta que Playground Games ha tenido que redefinir totalmente la franquicia, convertirlo en un juego de open world. También te digo que a día de hoy este Fable es el proyecto de más presupuesto con diferencia de todos los juegos que tiene proyectado Microsoft, y a diferencia de otros, este sí sigue, sí va con un buen nivel de desarrollo, ¿vale? O sea, este hay bastante ganas, la verdad es que con los modográficos del Forza Tech tiene buena pinta, ¿eh? Que este sí evoluciona positivamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo espero también que salga, ¿eh? Ya llevamos 2 trailers, Jota. Debería de salir, ¿eh? Mira, vamos a ir viendo la lista y empezamos ya con los rumores, sí, y cosas más tochas. South of the Midnight, ¿este también lo ves o no lo ves este? ¿O crees que este pasará un tupido velo hasta que haya más información? El nuevo juego de Compulsion Games, que era así como, que este trailer que estoy poniendo era como el stock motion, como a saltito la animación sobre la marioneta. ¿Crees que este lo enseñarán o no? Yo creo que tampoco. Yo creo que ahora mismo ese juego está en unas características ahora mismo que no. Yo creo que está en un estado de desarrollo que no creo que sea convincente poder sacarlo ahora mismo, sinceramente. Bueno, pues este juego así de gótico sureño tiene buena pinta. Y a otro, mí, de, lo, es otro también, de los que deberían mostrar, vamos, digo yo. Pero que te digo una cosa, a mí personalmente este juego me atrae cero. O sea, tiene una ambientación que me genera tanto repelús, tío. Sí, oye, no te mola, a mí está guapo ahí como decadente, ¿no? Nada. Sí. ¿No te gusta? No me gusta. Bueno, nada, ¿y este crees que lo mostrarán? Que se mostró como hace también unos cuantos años, 3-4 años. State of Decay 3. Este sí. Yo, este State of Decay 3. Dicen que está de Coalition colaborando con ellos para petar el motográfico de Unreal ahí a tope. Creo que este juego sí está alcanzando un buen nivel de desarrollo. Y yo creo que de este juego sí vamos a ver gameplay. Y hasta incluso una hipotética ventana de lanzamiento. Ojo con sí. Eso, ¿eh? Ojo. Sí. Bueno, pues todos esos juegos deberían salir, Juanma. Todos esos juegos deberían hablarse. Fíjate qué pedazo de evento puede hacer Microsoft. Y ahora empieza un poco ya lo que sea la parte de los rumores, que es quizá la parte más interesante que puede venirse ya lo gordo. Jeff Grapp decía: he oído algunas cositas podrían pasar con Gears of War 6 este verano. Jeff Grapp hablaba de un posible mostrar el videojuego. Eso sí, hablaba de que a lo mejor sorprendería porque se mostraría para la siguiente generación. Que ahora hablaremos de la parte del hardware, pero no me quiero adelantar. Gears of War 6, ¿crees que se puede mostrar, Juanma? Porque antes de que digan nada, te digo que también hay un rumor. En enero salió ya, y lleva dando muchas vueltas, de que podrían mostrar también un Gears of War Remastered Collection con la trilogía original. E incluso se habla que fuera multiplataforma. ¿Qué crees que va a pasar, sí, con la saga Gears of War? No, ese rumor yo ya lo he traído ya en varios momentos, ¿no? Yo aquí sí quería comentar, ¿no?, que los planes para Gears of War han cambiado un poco. Originalmente Gears of War 6 tenía una ventana de lanzamiento para equipos series, ¿vale? Uh-huh. Uno va a salir para equipos series.
lo último que he podido leer. ¿El cuál? ¿El Gears of War 6? ¿No va a ser para Xbox Series? Sí, no. Va, ese remaster que teníamos hace unos cuantos años anunciado de la trilogía, se ha convertido en una especie de remake hecho con un Real 5 de los tres juegos originales, que como tú bien has apuntado, también es muy posiblemente termina saliendo en PlayStation 5. Y este Gears of War 6 se supone que sería la punta de lanza del proyecto nuevo relacionado con el hardware de Microsoft, que debería de apuntar a las tiendas en 2026. Por tanto, Gears of War 6 no debería salir en Xbox Series, o si lo hace, lo haría en una versión muy, muy descafeinada, porque ya te digo, sería una especie de tech demo de lo que podría estar por venir, ¿no? Uh-huh. Que bueno, hay que tener en cuenta de que Microsoft tiene que enseñar cosas para ilusionar a su usuario ahora, ¿no? Ahora a sus seguidores. Y también te digo, no creo que vayan a enseñar consola nueva ahora mismo. Yo creo que eso se lo dejarán para los Game Awards, pero sí que es bastante factible, ¿no?, que esta remasterización salga hacia adelante, ¿no? Para mí personalmente, la saga Gears of War está muerta. O sea, Microsoft tiene un problema muy grave, y te lo digo como fan de la franquicia, como fan de la saga, pero yo creo que Microsoft tiene un problema muy, muy, muy potente. O sea, Halo no está bien, por no decir otra palabra más dura, ¿no? Gears of War creo que está totalmente agotada. Entonces, no existe un reemplazo generacional para esos grandes títulos por dentro de la marca Xbox, sinceramente. ¿Cuál es la franquicia que tú crees que todavía sigue bastante potente? Ahora mismo Forza es la única que mantiene, y me refiero a Forza Horizon, porque el Forza Motorsport ha sido un auténtico insulto, a los seguidores de la saga y hasta incluso de la propia marca de la Xbox. Pero vamos, ya lo último que he leído es que Gears 6 se va para la nueva generación, que me parece muy fuerte hablar de nueva generación en 2024, sinceramente, y este Gears World Remastered. Sí, yo lo he escuchado muchísimo tiempo, que este Gears of War Remaster lleva mucho tiempo precocinado y que está preparado para sadropearlo cuando sea posible. O sea, que a mí me sorprendería que este juego se pudiese jugar este verano. Hombre, yo creo que Gears of War 6, hace un buen juego de acción, puede ser un buen vende consola, ¿eh?, y un buen revulsivo de llamar la atención, ¿no? Ahora, a ver cómo le enfocan, hombre. Yo, al fin y al cabo, creo que la gente muchas veces le da igual que haya habido entregas anteriores o no, pero claro, tienen que hacer un buen trailer y un buen... Yo creo que puede ser una buena tech demo, viendo cómo de cualito está manejando un Unreal Engine 5 yendo a otro estudio. Yo creo que puede ser un buen pepino, ¿eh? Yo creo que puede ser un buen juego estandarte de la marca, de los que quizá más sorprendan en visuales, ¿no? Ahora veremos cómo se recicla en cuanto a acción y todo eso, pero bueno, eso ya iremos viéndolo, ¿no? El que sí que está claro, Juanma, que llega es el Doom. El Doom llegaría con Doom The Dark Age. Sería una precuela, y la verdad es que sorprende bastante. Es decir, yo no me lo esperaba para nada el que anunciasen un Doom, la verdad, multiplataforma se habla, Juanma. Multiplataforma. ¿Qué puedes decirnos de este Doom The Dark Age? Yo me he quedado un poco loco. Dices, es un Doom de inspiración medieval. A mí eso me ha dejado... Me ha dejado loco. Un Doom de inspiración medieval. A mí eso me ha dejado muy, muy helado. Muy, muy heretic, ¿no? No sé. No lo sé, pero oye, llama la atención, hombre. Viendo lo bien que han trabajado los otros Doom, hombre, yo estoy bastante receptivo, pero Doom de lo que sería inspiración medieval. Dice aquí el navegador que Tom Henderson, y le da el nombre Doom The Dark Age. Yo, sinceramente, Tomás, tienen la franquicia Doom, haz un puto Doom, ¿no? Yo un Doom medieval entiendo que quieren hacer bueno, de inspiración medieval, pero a lo mejor puede ser un juego futurista pero con toques medievales, ¿no? No sé, yo es lo que dice Paco Oscuro, que de ahí la camiseta de Tito Phil con la de esta de Exen, ¿no? Pero es que para eso haz un Exen y no hagas un Doom, no sé. A mí esto, lo que sí he escuchado, es que este Doom sí sale en PlayStation 5 también. Sí, teóricamente dice que Tom Henderson sería multiplataforma. Sí, sí, pero tendría sentido porque han salido, o sea, clásicamente han sido los Doom, ¿no? Juanma, este año Navidad BlizzCon. ¿De Blizzard qué crees que puede salir así que te llame la atención? Blizzard ahora mismo no, poco. Es decir, no hay BlizzCon, pero decía que no se cerraban a mostrar información en otro lanzamiento. La expansión de World of War, que es lo más gordo que tiene encima de la mesa, ¿no? La expansión de WoW y las actualizaciones de diseño de Diablo 4.
Pero claro, las actualizaciones de Diablo 4 hasta el Navidad no llega a una actualización bastante gorda. Y el nuevo personaje jugable creo que hasta el año que viene no llega. Por tanto, Blizzard, a no ser que haya gol en la gauna en el último minuto, sorpresa poca. Muy, muy, muy poca. Y en cuanto a hardware, tío, aquí sí viene a tener un buen debate. ¿Crees que va a anunciar algo de hardware? Por ejemplo, tenemos la Series X blanca solo digital. ¿Tú crees que esto se, crees que esta se puede anunciar? Y ese mando que también salía en el Roadmap 2030 fechado más o menos por esta... Por esta fecha para lanzarse, o tú crees que no se va a lanzar ningún hardware. Luego tendríamos el otro rumor, la nueva generación, pero eso te voy a hablar ahora después, ¿vale? ¿Tú crees que esta Xbox Series X blanca solo digital, que se filtraron fotos por aquí por el compañero de esta, ¿sí? ¿Tú crees que va a salir en este evento? Yo apostaría que esto sí lo pueden anunciar aquí. La nueva generación no creo, ya hablaremos de ello. Pero yo creo que esta consola con un nuevo mando sí que sería un poco para este evento. Porque yo considero que este evento va a ilusionar o intentar ilusionar a los fans de ahora, no a los que vendrán. No creo que sea un evento de futuro de la siguiente generación. Creo que es un evento de ahora. O no sé qué opinas tú. Yo creo que también, que este modelo de consola sí se va a anunciar en el Summer Game Fest. Yo creo que la nueva generación se va a dejar para final de año, para tener más tiempo para enseñar cosas y para ver cómo van los desarrollos. Pero sí, yo estoy contigo en que nuevo modelo de serie X totalmente digital y nuevo mando con retroalimentación háptica para competir, ¿sí?, para competir con el DualSense, y todo vendrá en un mismo pack. Lo hemos dicho mucho por activa o pasiva, pero yo creo que este evento de Microsoft es la última oportunidad que tiene Microsoft como marca en videojuego first party para poder salir hacia adelante. Yo creo que va a hacer un buen evento, sí, y tiene que hacerlo, estoy de acuerdo. Como esto no hagan el buen evento, ¿vale? Lo van a hacer fatal. O sea, esta marca va a estar muerta. La nueva generación, Juanma, nueva generación. A ver, aquí el compañero este así hacía un post en donde hablaba de que según había mucha evidencia en donde Microsoft podría, digámoslo así, pasar lo que sería un poco de la nueva generación de hacer ello el hardware, sino dar una especie como hicieron con la Windows Mixed Reality. ¿Qué significa eso? La Windows Mixed Reality básicamente sería que tú haces una plataforma, un sistema operativo, y luego diferentes fabricantes, Lenovo, Asus, etcétera, hacen su propia consola, su propia versión. Meta acaba de anunciar que va a hacer eso con las Meta Quest. Va a sacar su propio hardware, pero que también va a alquilar lo que sería su sistema operativo para hacer un ecosistema de dispositivos llamado Meta OS. Entonces, ¿tú crees? Mira, aquí le responde Jeff Corden al post diciendo... Dice, diciéndole lo siguiente, ¿no? Dice, esta es mi opinión. Básicamente la próxima versión del sistema operativo de Xbox será más parecida a un Windows, diseñada primero para televisores y dispositivos portátiles, interfaz de usuario grande, táctil y controlador primero. Mi predicción, opinión informada, es que Microsoft al menos explorará permitir que los OEM como Asus tengan licencia de esta versión de Windows Xboxy para su dispositivo. Los dispositivos probablemente serían más caros que las opciones subsidiarias de Xbox, que todavía fabricarán sus propios productos. Por ejemplo, Microsoft se convierte en Surface en un dispositivo de exhibición para su ecosistema, o lo que es lo mismo, Microsoft se convertiría en lo que quiere hacer Meta, saca su propio visor con su propia potencia, su propio sistema operativo, pero en versión consola de sobremesa, y luego permite a otras marcas sacar su propia consola. Estaríamos hablando de una especie como de Steam Deck, de Steam Machines. ¿Tú ves ves ese futuro, tío? Es decir, ¿ves a una Microsoft haciendo un sistema operativo de Windows consolizado a muerte y exportándolo, haciendo un hardware cerrado para ese sistema operativo, digámoslo así, pecerdo, eso sí, y exportándolo a otros fabricantes, tío? Para hacer como una especie como de Android, con de ataque de como Android, un ecosistema de móviles de Android, pero en versión consola de sobremesa. Yo creo que sí, porque yo ya he dicho por activa y progresiva que Xbox Series X va a ser la última consola de Xbox. Yo creo que lo próximo va a ser algo totalmente distinto. Y por otro lado, si lo piensas sinceramente, tiene lógica. Porque si haciéndolo de manera tradicional no estás teniendo éxito y no estás vendiendo, tendrás que intentar algo nuevo, ¿no? Si lo tradicional no te está funcionando, tendrás que apostar por algo nuevo. Y si te fijas en los datos que hemos dado esta noche, el mundo del videojuego está creciendo ahora mismo gracias a los compatibles, al PC. A lo mejor quizás el volumen de negocio está ahí. ¿Crees que era lo que hablaba Phil Spencer de las tiendas y tal? ¿Se podía referir a esto? Posiblemente. O que Xbox te vaya a presentar
una especie de Steam Machine, de Microsoft Machine, y que luego otras compañías se iban a sacar su modelo, incluso con mejores especificaciones o diferentes especificaciones, no lo sé. ¿Y qué pasa con los juegos de Xbox, tío? Si esto se fuera a ser un PC, ¿qué pasa con los juegos de Xbox? ¿Se emulan o se bajan? ¿Y qué pasa con la gente que paga Xbox, el Xbox Core, de lo que sea el Xbox Gold, el online? ¿Toda esa gente la pierde o...? Yo lo único que sé es que Microsoft tiene que hacer algo distinto para poder arañar mercado. O sea, Game Pass está totalmente estancado en crecimiento. Entonces, ¿crees que a lo mejor es lo que dice Sarah Bond con ese departamento de retrocompatibilidad? Una retrocompatibilidad que no nos podemos ni ahora mismo pensar, como una especie de emulación de los juegos de Xbox, pero por parte de PC, tío. Hombre, pues no te extrañe. De hecho, tienen mucho en común Serie X y Windows 11. O sea, yo creo que si se busca una interfaz de traducción de lo que es la compilación de los archivos de Serie X a PC, yo creo que está todo hecho prácticamente. ¿Que es un trabajo complicado? Sí. Pero yo creo que Microsoft tiene que intentar buscar una nueva forma diferente de ofrecer algo a los compradores que le hagan atraerse a su marca, ¿no? Bueno, la verdad es que es sorprendente, sería un cambio de ecosistema, quizá por eso lo de la mayor salto de generación, porque sería algo totalmente nuevo, aunque ya lo han hecho en el pasado, ¿eh? La Windows Mixed Reality, su unidad o plataforma de visores de VR era así. Ellos la crearon y los fabricantes creaban su propio hardware, cada uno más potente, mejores pantallas, peores lentes, mejor procesador, pero como que ellos crearon su ecosistema de dispositivos, ¿vale? Samsung, Lenovo, Asus, todos participaron. Microsoft no sacó su dispositivo en ese caso, pero aquí teóricamente decía Jeff Corden que sí, que en su opinión lo sacarían. Bueno, Juanma, avanzamos, ¿vale? Rápido. Microsoft planea poner Game Pass Call of Duty. ¿Eso conllevaría la creación de nuevos tiers o una subida de precio? Opinión, ¿crees que se vendrá esto de Call of Duty día 1 en Game Pass? ¿Y crees que, como dijo aquí Shinobi, crees que habrá cambios en el Game Pass, subida de precio o creación de nuevos tiers? Ya lo traje hace dos semanas. Call of Duty va a entrar en Game Pass, pero a cambio de entrar en Game Pass, va, si quieres jugar a ese tipo de juego, vas a tener que pagar más pasta. ¿Tú crees que va a ser un nuevo tier o va a subir de precio? Yo creo que no, yo creo que va a ser un nuevo tier. O sea, juegos premium o llámalo como quiera. ¿Tú crees? Pero, un nuevo, como Game Pass Ultimate Plus con los juegos de Activision. Pero eso sería muy fuerte, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero, ¿eh? Sí, pero hay que buscar una forma de rentabilizar sí o sí Call of Duty. Lo que tú no puedes hacer es tener un juego franquicia estrella y fagocitarlo con 34 millones de Game Pass. Eso es una puñetera locura, tío. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que va a haber nuevos tiers de Game Pass. ¿Tú no crees que sea mejor subir el precio y ya está, tío? Antes que seguir retorciendo en más historia esto, tío. Porque no tienen huevo, y saben que Game Pass está en una situación complicada. O sea, lo que no quieren es perder los usuarios de Game Pass que tienen hasta ahora, que son 34 millones. Lo que quieren es que el usuario de Call of Duty pague los 19 pavos, 20 pavos, 25 pavos que cueste Call of Duty al mes. Y que encima le ofrece con premium, con DLC, con skin, con contenido descargable. Esto se trata sobre todo de atraer nuevos usuarios, no de espantarlos. Si tú subes el precio del Game Pass normal, espanta a los usuarios. Bueno, pues ahí estaría. ¿Y xCloud versión ya definitiva? ¿Crees que saldrá o no? ¿Un xCloud? ¿Crees que puede ser como una novedad? Rollo en plan de... Porque puede haber dos nuevas sorpresas para terminar. Activision, toda Activision a Game Pass y nuevo xCloud 4K a la nube vuelve, ¿o crees que no van a...? Lo de Activision a Game Pass lo veo, porque las ofertas que han hecho ahora de los juegos de Activision termina justo antes del evento. Entonces yo creo que van a sacar todo el contenido de Activision en el Game Pass para, yo creo que, suavizar algún anuncio de multiplataforma. Esa es mi teoría. Creo que va a ser un muy buen evento con muchos juegos, con muchas novedades, pero algunos títulos se van a anunciar multiplataforma. Por ejemplo, el Call of Duty, que al terminar el evento saldrá como para PlayStation 4 y tal, como por ejemplo el Doom y otro. Y yo creo que para contentar a la gente van a meter toda Activision en Game Pass. Yo eso sí lo veo. Y un nuevo xCloud no lo sé, pero debería ya también salir, ¿eh? No sé qué opinas tú de eso, Juanma, así en grande línea. Bueno, yo es que a mí es que Microsoft me perdió allá hace un tiempo, entonces o hacen un evento estratosférico, presentan la piedra roseta hecha videojuego, o a mí me... A ver, date cuenta que, sí, tú como jugador clásico no tenés ya sitio ahí, Jota. Si no, tú ya como jugador clásico a mí, no... A, a,
A mí lo que me gustaría es que saliera Phil Spencer a hablar y a ser claro de una puñetera vez, que se deje de mentira y que se haya tirado un mes y medio sin dar la cara en las redes sociales porque está pensando en un discurso de qué es lo que va a pasar con la marca Xbox, y que sean claros de una vez ya, que no tengan ese miedo de decir, oye, mira, vamos a sacar todos los juegos de la competencia, o mira, vamos a dejar de hacer consola, o no, vamos a hacer la mejor consola de historia, chicos, confía en nosotros por 15ª vez, lo que sea. Pero hay muchos rumores, ¿no? Alrededor. Yo creo que tienen que hacer algo. O sea, si no lo hacen, es la última oportunidad que tienen. ¿Y tú crees que no, o sea, se puede despedir Phil en este evento, tío, y darle paso a Sarah Bond y él? Porque quizá todo ese silencio puede ser que a lo mejor se va, tío. No sé. También puede ser otra oportunidad. No creo. Pero también hay alguna gente que está opinando eso en redes, ¿eh? De que a lo mejor Phil Spencer ya. Esto ha sido como en plan de. Porque se nota que está mandando central desde hace tiempo, ¿eh? Se nota que ya Phil Spencer sigue siendo el CEO de la marca, pero yo noto que le ando como una hoja de ruta en plan de, oye, desde Activision Blizzard aquí tiene y tienes que hacer rentabilizar el negocio, ¿no? ¿No crees que a lo mejor Phil Spencer ya se va a hacer a un lado y tal? Yo creo que sí. Yo lo he dicho muchas veces, que estamos viendo los últimos meses de Phil Spencer y que se va a ir. Porque yo no creo que muchas de las cosas que esté haciendo la esté haciendo de buen agrado, y es un personaje que está totalmente fagocitado. Se ha fagocitado mucho más rápido que Jim Ryan, y Jim Ryan ya no está en Sony desde hace 2 meses. Así que yo lo tengo claro. Bueno, lo tengo muy claro. Pues Juanma, resumiendo rápido y vamos a ir cerrando ya. PC Gaming Show 2020, el 9 de junio a las 10 de la noche. Ubisoft, tenemos Star Wars, Assassin's Creed y Skull and Bones. ¿Qué esperas de Ubisoft? Resumen. Esos dos juegos. Star Wars, que enseñen un poco más. 30 de agosto si, saldría, y es esquizado del 12 de noviembre. A ver si se confirma la sospecha del downgrade de Star Wars. Y por parte de Assassin's Creed, pues yo quiero ver un gameplay. Sobre todo quiero ver qué tal luce esa evolución del motor Anvil de la saga. Y a ver qué tipo de novedades jugables. Ya han dicho que no va a haber la típica águila dron que sobrevuela a los enemigos y que los marca, que por cierto había sido la seña de identidad del último 3 juegos. ¿Y a ti te gustaba esa jugabilidad o no? A mí no me molestaba. No, tampoco me enamoraba profundamente, pero tampoco me molestaba, ¿no? Y en cuanto a este Star Wars, pues eso, quiero ver si se confirma mi sospecha de que le han bajado los gráficos bastante. Yo creo que puede ser una aventura bastante entretenida de jugar, ¿no? ¿Y Skull and Bones cree que sacará nuevo material o algo así? ¿O no sabrá nada de él? Para intentar resucitarlo. Yo creo que ese juego está más muerto que el Suicide Squad. Sí. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues el Ubisoft sería el 10 de junio, pero todavía no tenemos hora, así que estaremos atentos y tal, a ver cuándo sería. Y luego, Juanma, tendríamos el 17, teóricamente, en algún momento de junio, el Nintendo Direct. El Nintendo Direct, sabemos que no se va a anunciar Nintendo Switch 2, lo sabemos. Nintendo Switch 2 se anunciará en algún momento del año fiscal, que te viene el 31 de marzo del 2025, y sabemos que no se va a anunciar Nintendo Switch 2. Lo que sabemos es que se ha dicho que en junio habrá un evento oficial ya anunciado, no tenemos fecha, y que en ese evento se hablará del catálogo para Nintendo Switch de que queda este año. Ahora, tenemos anunciado Metroid 4 y este Luigi's Mansion 2 HD fechado para verano del 2024, que posiblemente den fecha en este evento. ¿Algo más, Juanma, que tú creas que puede salir este Nintendo Direct? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que creas que pueden mostrar? No tenemos fecha todavía de junio ni nada. Yo creo que va a haber mucho indie y tienen poca margen de maniobra, ¿eh? Ya le quedan. Van a rellenar mucho de multi, dices tú. Sí, de indie. Mucho multi, mucho indie y mucho pasar rápido para que este segundo semestre pase. Seguir vendiendo Switch como está vendiendo a un buen ritmo. Pero no creo que Metroid Prime 4 lo veamos aquí. Metroid Prime 4 va a ser un juego de lanzamiento de Switch 2. Y se va a mostrar muy próximo a su lanzamiento. Sabemos que Switch 2 muy posiblemente salga en febrero del año que viene, marzo del año que viene, más tardar. Yo creo que Metroid Prime lo veremos por aquella época. Yo, por desgracia, para los seguidores de la Gran N, espero poco juego en este verano. Mucho indie y algún otro multi, pero poco. Bueno, pues ahí estaría Metroid Prime 4, el do más gordo, y el Luigi Mansion 2, que es verano 2024, falta decir ya fecha. Así que bueno, Juanma, y entramos ya en el final. PlayStation Showcase, que teóricamente todo el mundo apunta a que Concord sería uno de los juegos centrales de este evento y se anunciaría en las próximas semanas, como indica aquí este titular de Vandal. Juego hecho por Firewall, shooter, anunciado para este año, primera persona, PvP, es decir, jugador contra jugador, y el medio Bill Kun,
Bueno, el filtrador Bill Kuhn, ¿vale? Es el que ha dicho que, bueno, que tiene un montón de aciertos. Ha dicho que se lo van a mostrar en breve, ¿no? Para PlayStation 5 y PC día 1 como Helldiver, juego como servicio, en primera persona, shooters por equipo. Más allá de esto, Juanma, en PlayStation tenemos el también rumor de que se va a mostrar un nuevo Astrobot, pero un Astrobot fuera de la VR. Un maravilloso. Que se da cuenta de lo que vende. Un juego que sería, como estoy viendo aquí, ¿vale? Pues del tipo como el que trae la PlayStation incluido, pero que, como digo, no tendría opción a VR. Una pena, porque el primero fue maravilloso, pero claro, viendo cómo está la VR, también le entiendo, ¿no? A Sobi sería encargado de hacerlo. Y bueno, el insider de Adlabs ha sido el que es el mismo de Bilibili Kun, el que ha dicho lo del Concord, ha sido el que ha dicho que este juego debería revelarse en menos de 15 días, como igual que el Concord, ¿no? Por tanto, suena al mismo evento para mostrarlo. Luego tendríamos también Death Stranding, que entra en su recta final, ya que ya han grabado todas las escenas con todos los actores. De acuerdo, también Kojima lo ha anunciado, ya tiene grabado todo el motion capture, toda la escena del videojuego. Por tanto, Kojima también estaría preparado para mostrar algo. Y luego tendríamos PlayStation 5 Pro. Juanma, que sabemos que va a salir lo que sería a finales de año, todo apunta a que sí, con esa PlayStation que sería, sí, pues bastante más potente, con lo que sería el eran 33 teraflops, si no recuerdo mal. Sí. Y lo que sería con ese mejorado para PlayStation 5, que tendría más resolución, más frames y mejora de ray tracing, con ese PSSR que sería como el DLSS de PlayStation. Eso es lo que tenemos de PlayStation encima de la mesa y tal. ¿Cómo ves tú el showcase? ¿Crees que habrá showcase? ¿Crees que todo esto se anunciará con el Geoff Keighley en su evento? ¿O crees que sí que veremos todo este evento con toda esta información? Yo sí creo que veremos algo del showcase por parte de Sony. Creo que deberíamos de empezar a ver alguna cosita. Yo he apostado siempre por Ghost of Tsushima segunda parte, y también tenemos que saber cuál va a ser el próximo lanzamiento de Sony en PC, porque los candidatos se van acabando. Y una vez que ha lanzado Ghost of Tsushima, ¿no? Bueno, pues sí, pero me refiero a los clásicos, a los que quedan. Ah, vale, dicen que God of War Ragnarok estaría muy cerca, también hubo un rumor. Sí, ¿eh? Quedarían God of War Ragnarok, The Last of Us, Demon's Souls y Gran Turismo 7, de los que estaban filtrados. Entonces, ya te digo, y más allá de eso, pues no tengo nada más absolutamente idea. Fíjate que yo de Concord he leído que este juego está súper canceladísimo, que no ha tirado para adelante, ¿no? Bueno, pues parece que al final no lo van a terminar, pero vamos, yo creo que es un juego menor, tío. Siendo un multiplayer, habrán dicho, mira, tira para adelante, terminarlo y a tomar viento, ¿no? Es decir, yo ahora ser un shooter espacial, de eso, de por equipo, y a ver si suerte y fuera, tío. O sea, es decir, no creo yo que... A ver, dicen que va a tener también bastante humor y tal, muy parecido a Guardianes de la Galaxia, decían. Bueno, vamos a ver en qué queda, ¿no? Bueno. No lo sé. Guardianes de la Galaxia se queda muy lejos ya, ¿eh? No. 2024, PlayStation 5 PC. De moda ya, como quien dice. Pues eso sería, Juanma. Yo creo que Microsoft puede hacer el mejor evento de lo que sea el E3. Tiene muchísimo contenido, os hacéis cuenta, y muchísimo contenido que el resto a lo mejor pueden sorprender, y PlayStation puede sacar contenido a reventar, porque ¿dónde están todos los estudios ahora mismo, no? Puede ser también un eventazo, ¿por qué no? O Nintendo, pero Nintendo sería un evento quizás de las tres grandes, la más contenida, porque Switch 2 no sale, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo todos los huevos están encima de la cesta de Microsoft, porque tiene cantidad de material para mostrar y hacer. Sony puede sorprender también, ¿eh? Porque, como digo, puedes mostrar muchísimas cosas y hacer un evento muy sorpresivo, pero todavía no tiene anuncio ni evento, ¿no? Y esto sería un poco el plantel que tenemos, Juanma, del No E3 2024. Yo creo que hay muchísimas cantidades de eventos, de contenido, y esperamos disfrutarlo aquí. Pero vamos, para mí Microsoft es la que se lleva de calle el contenido, sí, los títulos y todo para hacer el mejor evento. Pero, sí, como siempre digo, veremos a ver en qué queda, ¿no? A ver en qué queda. Siempre el año de Microsoft. Ya lo decía el otro día James Corden. Dice, joder, parece un meme ya esto, ¿no? El propio James Corden lo decía, ¿no? Y nunca sí. Ya mismo viene el momento de Microsoft, pero no termina viniendo. Yo ya digo, última oportunidad. Última parada. Yo creo que no hay más oportunidades por parte de Microsoft. O ilusiones, saca la artillería pesada. O ya la generación la tienen perdida. Pero es que como no empiezan a hacer las cosas bien, van a perder la siguiente también. Bueno, así que nada, pues nada, Juanma, nosotros estaremos aquí para retransmitir a los chicos. Y nada, muchísimas gracias por casi las 450 personas que había esta noche de pico, y a los 280 que estén viendo con nosotros. Son las 1:20 de la mañana y hoy es lunes. Así que muchísimas gracias, chicos. Sé que he estado. Sí, Juanma, muchas gracias por el esfuerzo, que no, al final decíamos de las 12:30 y hemos ido a las 1:30, me va a matar. Pero bueno, ya había mono, tío. Es compensar el domingo pasado. Así que vale. Lo dicho, que ahí tenéis todo el No E3, hay un montón de información. Y en Microsoft también nos ha quedado hablar de third parties, como
Concord, como por ejemplo el Hollow Knight, que también se puede venir. Concord, no, perdón. El Stalker, el Replaced, Hollow Knight, que también saldría día 1 Game Pass. Es decir, que hay un montón de cosas ahí, ¿no? Así que, lo dicho, ahí nos, eso es lo que se nos viene a partir de la semana que viene. Y sobre todo las siguientes, cuando empieza lo gordo, dentro de 2 semanas. Y Juanma, muchísimas gracias por estar ahí, tío. Un abrazo enorme. Nada, ¿vale? Un abrazo fuerte. He disfrutado del videojuego. Bueno, anda, gracias por estar ahí, tío. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues esto, chicos, lo que tendría el No E3 2024, muchísima información y madre mía, lo que tiene Microsoft por delante. Ojalá también Sony haga un evento sorpresivo y nos deja todos con la boca abierta. Y Nintendo, ojo, no suele fallar, Así que bueno, y luego ya sin contar Electronic Arts, que a ver también lo que hace, si hace algo, que parece que no. O, por ejemplo, Ubisoft. A ver también si nos da alguna sorpresa. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Ha sido un directo con muchísima información. Espero que os haya servido. Espero que os haya divertido. Espero que os haya entretenido. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí. Muchas gracias a todos los que habéis suscrito. Por ejemplo, como por Asier, Joque Wong, Yoba, JBienbe, Francis. Soy el novio de Arlan 360. Me ha dado follow. Muchas gracias. Koshiro 7. Molly, Sergio, Ego Exaltado 777, Trauma TV, Javi Pionono, Basta For, Jorge Voltineta y por supuestísimo, muchísimas gracias también a la pedazo de donación que nos ha hecho el tripulante. ¿Cómo se llama el tripulante que nos ha hecho la donación? ¡Ah! ¡Qué memoria de mierda tengo, tío! ¿Qué memoria de mierda tengo? ¿Cómo se llama el tripulante que ha hecho la donación? Mierda. Bueno, le he dado las gracias antes en tiempo real. Da Vértice. Gracias, Da Vértice, por esa pedazo de donación, Y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Por vuestro tiempo, por elegirnos y por disfrutar de la nave, tanto si lo escucháis en iVoox, como si lo escucháis en Arlan 360 Live o aquí en directo, que es como más me gusta que lo disfrutéis. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Nos vemos mañana aquí a las 10. Un abrazo, si os quiere. Pedazo de 3, pedazo de título. Y yo viendo toda esta lista de títulos, reflexiono. No necesito Xbox, ni PlayStation, ni Nintendo, ni nada, ni PC. Necesito tiempo. Dadme tiempo. Feliz lunes. Que empecéis bien la semana. Un abrazo.